Ok, para la gran final, la predicción de nuestro amiguito Roger. Así le acabo de poner al conejito. Y que se me hace que se va a ir con Dragon Phoenix Gaming, ¿eh? Y se va con Dragon Phoenix Gaming. El desgraciado conejo se va con la escuadra tricampeona de estos eventos de World Team League de Corea a Classic. Así es que no solamente es campeón de DreamHack GSL, sino también es campeón recurrente de Copas Semanales. Y ahora vienen por el campeonato de equipos, hermano. No, no manches. Spirit. Dice Hero Dark Cure, el conejo tiene sus argumentos. Bueno, señores, saltamos al primer partido de la gran final. ¡Vámonos! Dragon Phoenix Gaming. Game 1. Let's get the show on the road. Bueno, señores, señoritas, bienvenidos, bienvenidas a las grandes finales de World Team League. Comenzamos en la parte superior izquierda, Terran de color azul, representando a la escuadra de Kaizi Gaming. Desde Polonia, el Spirit. Y tenemos en la parte inferior derecha, jugando como Protoss de color rojo, representando a la escuadra de Dragon Phoenix Gaming. Desde Corea, el S-Hero. Bueno, algo que podemos destacar exponencialmente por parte de Spirit es el juego tan increíble que le ganó a Maru el día de ayer, ¿se acuerdan? Contra Onside Gaming. Definitivamente fue un juego muy bien peleado, le costó muchísimo por supuesto a Spirit, sin embargo logró empatar el marcador y eso pues, no es poca cosa. Así es que eso es uno de los argumentos, ¿no? de Spirit para poder hacer algo importante en contra de Hero. Obviamente de Hero pues podemos hablar muchísimo más porque es un jugador que vemos con más frecuencia aquí en el stream en español oficial. Y pues bueno, también sus méritos de DreamHack y GSL, como ya habíamos mencionado, ¿no? O sea, definitivamente tiene como que mucho más argumento como para justificar un 2-0. Al menos ese sería mi comentario. Pero tampoco se me haría así súper, súper, súper extraño si Spirit lograra meterle al menos un punto a Hero, ¿saben? Entonces, ay, ahí el trabajador le faltó nada para morir. Ya la Gateway está lista ahí para bloquear el paso de Reaper. Dice Dragon Phoenix Gaming, también empezando fuerte, va con Hero, que parece ser bajito. Wow, es que, bueno, para mi punto de vista, o sea, si a mí me permiten opinar, Cure es el jugador que menos se ha mostrado últimamente en Dragon Phoenix Gaming como jugador activo. Es decir, sí ha jugado, pero es el que menos, porque hemos visto con mucha más frecuencia últimamente en copas semanales, en todo lo que fue DreamHack, en todo lo que fue Intel Extreme Masters, hemos visto mucho más a Hero y a Dark, a los dos por igual. De hecho, Hero y Dark, aquí en el stream en español, hemos visto juntos cómo ha ganado primeros lugares tanto uno como el otro. Y a Cure, muy rara vez lo hemos visto en este último lapso de 2 meses o 3 meses. Entonces, de Cure no puedo decir mucho por ahora en cuestión si es el más fuerte, el más débil, pero definitivamente los tres, tanto Cure, Dark y Hero, es de lo más fuerte. O sea, no importa, yo creo, el orden. Para mi punto de vista, Cure sería como el más bajito de estos tres, pero bueno, está empezando con artillería pesada, ¿no? En el caso de Hero. Ah, bajito de estatura, que la cámara muestra tanto de él. Ah, eso te referías, hermano. Y yo explicando aquí mi punto de vista y me acaban de trolear. Pero bueno, no, está bien, muy bien, muy bien, muy bien. Como Protoss quiero que gane Hero. Me acaban de trolear bien feo, yo dando mis explicaciones, estadísticas y puntos de vista, y se referían a la estatura de la cámara, no manches, qué malos son. Pero bueno, no importa, está bien. Pero bueno, volviendo al partido, es Proxy por parte de Hero. El desgraciado quiere acabar el partido rápido, En mi opinión, yo creo que, o sea, si a mí me hubieran preguntado, yo creo que Cure hubiera sido el primer elemento para mandar. Pero ojo, no sabemos qué tanto entrenamiento haya tenido Cure en estos días. Eso a veces es bueno que no se muestren tanto en eventos, porque quiere decir que a lo mejor están entrenando hiper fuerte, que no se sabe cómo estén actualmente, ¿no? En cuestión gameplay.
Hero es el Protoss más fuerte del momento, cómo va a tener nivel. No, pero me refiero del equipo en tal, o sea, del equipo específicamente de Dragon Phoenix Gaming. Entonces, en mi opinión, el más bajito del equipo en cuestión nivel sería Cure, luego sería Dark y después sería Hero. O sea, mandaron al más pesado, a la artillería pesada como el primero. A lo mejor pretenden hacer un all kill con full Hero. Sí, porque para mí el más débil del momento de Dragon Phoenix Gaming es Cure. A menos de que tenga una estrategia súper, súper, súper preparada y guardada. Pero sí, en efecto, Hero es el mejor Protoss de hace como 6 meses. No ha bajado. Y eso por las copas semanales y por la DreamHack GG es el que ganó, por supuesto. De hecho, antes el mejor Protoss era MaxPax. Y llegó Hero y le dijo, quítate que ahí te voy, hermano. Yo también pienso lo mismo de Cure. Sí, yo creo que es algo... pues es algo similar el pensar de mucha gente, ¿no? En cuestión de Dragon Phoenix Gaming. Aunque eso no quiere decir que Cure sea un jugador débil como tal. Simplemente es el más débil de su equipo. Es todo. Vamos a ver el intercambio. Las minas hicieron explosión. El cameraman no nos logró mostrar. Fueron 11 kills. 14 kills ahí por parte de Spirit. Muy buena por parte del Terran. Sin embargo, Hero trata de entrar del otro lado con dos adeptas. 5 Stalkers y un Observer. Uy, ya le tiró ahí el reactor, hermano. Va a tener que tanquear. Son 15 trabajadores en contra de Hero. Pero próximamente el Terran Spirit va a empezar a perder exponencialmente todos sus elementos. Todos sus trabajadores. Porque pues está a merced de todo esto. Definitivamente la mina no puede hacer absolutamente nada porque hay Observer. Tenemos intercambio chiquito de bases. Del otro lado con los Hellions y del otro lado con un millón de Stalkers. Los adeptos que siguen metiendo ahí mucho daño. Y no, la única defensa evidente por parte de Spirit pues son los trabajadores que están tanqueando a un solo Marauder. Bueno, ya llegaron las dos minas ahí como soporte. ¡Oh! Bueno, sí logró conectar, pero el Observer sigue en pie, chicos y chicas. GG, well played. Hero toma el primer punto a su favor de la manera más serena posible. Ok, señores, Babilonia, tenemos en la parte inferior derecha jugando como Terran de color azul, representando a la escuadra de Kaisi Gaming desde Polonia. Él es Spirit. Y en la parte superior izquierda jugando como Protoss de color rojo, representando a la escuadra de Dragon Phoenix Gaming y a Matchpoint en este primer bloque. Él es Hero. Fred Acero, muchísimas gracias ahí por el follow. Fenomenal. Edu dice, vamos papi Spirit. Cada quien apoyando a sus jugadores favoritos. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en las grandes finales de World Team League. We need a hero, dice por ahí el buen Alex. A ver hasta dónde puede llegar la osadía del buen Spirit, señores. Si nos puede sorprender con un punto a favor para Kaisi Gaming, que ha hecho las cosas muy, pero muy bien en esta fase de playoffs. Vamos a ver si al menos le da la oportunidad de salir un punto arriba. O definitivamente si Hero gana por completo el punto total del primer bloque. Hero estiró un poquito el cuello. Sí, justamente es lo que iba a mencionar. Ah, se le cayó el trabajador ahí, Spirit. Sí, justamente como que se hizo tantito para arriba. Es lo que iba a decir, sí, de hecho. Como que a lo mejor se dio cuenta que estaba como muy abajo. Le dijeron ahí en producción. Y por eso a lo mejor alzó un poquito la cara. Pero de todas maneras está muy abajo. La verdad es que no me gusta eso cuando las caras se ven como muy cortadas. Y eso en realidad no es tanto el problema de los jugadores. Porque a lo mejor los jugadores sí tienen bien puestas sus cámaras. En realidad eso yo ya se lo atribuyo más a error de producción. Digo, y no los culpo porque la producción en eventos en vivo es muy complicada. Son las cámaras, el audio, que el stream siga bien y todo ese tipo de cuestiones. Y lo sé porque yo fui de alguna manera productor de la última BlizzCon en español, aquí para StarCraft 2. Levantando el stream, poniendo el audio, las cámaras de los casters. No es tan fácil como parece, ¿no? Todo esto que ustedes están viendo en cuestión stream, de que se vean las cámaras y que se vea todo bonito. O sea, no es cosa fácil, señores. Hay gente atrás en producción trabajando y supervisando que esto se vea bien. Oh, y ahí ya no pudo entrar el buen Hero. Pero al menos logró visualizar la intención de la segunda base y el reactor.
Ya viene ahí el ataque por parte de Hero. Exactamente, la primicia del juego inicial de Protoss contra Terran. Definitivamente seguir hostigando. Y no me digas que van a cancelar la producción del Bunker. Uy, esa es la finalidad inicial de la Adepta, señores. Y lo logró Hero. Ralentizar la producción del Bunker o cancelar en su totalidad el Bunker. Y en muchos de los casos también cancelar la producción de la segunda base. Así es que definitivamente Hero haciendo las cosas de manera inicial bastante bien. Se nos viene Oráculo y esto va a ser grave porque significa ataque a multiflanco. Ataque terrestre con adeptas y por la parte de atrás, por la retaguardia, va a venir el Oráculo y pegar en la base principal. Tres adeptas, hermano. Tres malditas adeptas. No lo puedo creer. Vamos a ver, llega el oráculo. Parece ser que se va a decantar para dar la respuesta. Apoyo directo. Adeptas la mina. Muy bien ahí destruyendo la adepta que estaba incursionando. Pero el oráculo definitivamente está ahí a pie de guerra. Y esto es malo para Spirit porque no ha podido realmente sacarle provecho a su segunda base. Se llevó al trabajador y estuvo a punto de destruir al segundo que tenía por ahí. Es tiempo que sin duda fue ganando ahí el buen Hero. Como se darán cuenta, tiene dos bases y eso es lo que se han llevado. Spirit solamente tres adeptas y mataron dos trabajadores, cuatro marines y creo que un supply, no alcancé a ver. No, yo creo que esto ni siquiera vamos a llegar a LED, ¿eh? Porque los oráculos van a hacer bastante daño, que yo creo que va a ser más que suficiente como para que Spirit o se lance hacia el frente con todo lo que tiene o definitivamente dar el GG. Vamos a ver si aquí los oráculos van a hacer daño. Sí, o sea, la segunda base no puede trabajar de buena forma. Está en muchos aprietos, en muchos contratiempos el jugador de Kaizi Gaming. Y ahora para acabarla de amolar y poner las cosas todavía más graves, viene Fénix. Viene Fénix para asegurarse sí o sí, Hero, que Spirit va a quedar únicamente a dos bases. De hecho, él ya está invirtiendo en la tercera. Otros 6 kills. La médica no puede hacer absolutamente nada. Hay un ciclón, pero el ciclón ni siquiera puede hacer nada. 10 trabajadores, 6 marines, una mina. Es el daño que hasta el momento existe de manera contundente. O sea, aquí la intención total de Hero es evitar que Spirit se muestre del otro lado del mapa mientras él prospera 3 bases, más gateways, Twilight y ahora sí un super mega empuje. Y parece ser que va por buen camino, ¿eh? Porque fíjense, 71 de supply general a 58, inversión en explosión de gateways, viene en silos, viene carga. Complicadas las cosas para el One Spirit. Pero bueno, el partido aún no se acaba. Vamos a ver si va a poder salir de este predicamento. Ya vienen 4 Fénix aquí en la parte de arriba y nuevamente la matanza de kills. Abducción al único ciclón, papá. Y el oráculo que estaba escondiéndose atrás en las penumbras también aprovecha para contraatacar. Fueron 3 kills y obviamente también hay el ciclón. Hay persecución por parte de los vikingos, pero insisto, el juego sigue siendo controlado por parte de Hero porque tiene mayor producción, mayor tranquilidad en sus 3 bases ya, por cierto. Y esto evidentemente le está dando muchísimo tiempo y comodidad para traer composiciones del diablo. Es decir, con tecnologías, traer quizá tormentas, traer prisma de transposición a multiflanco, o sea, darle muchísima baraja de oportunidades ofensivas. Y eso evidentemente a un Terran con solamente 2 bases, pues paulatinamente se va a tener que morir, ¿no? Por la recurrencia y frecuencia de ataques y composición y tecnologías que pueda llegar a tener el Protoss. Pero bueno, al menos Spirit mostrando ahí su juego. Quedándose totalmente atrás, únicamente a 2 bases. Viene también la robótica, que seguramente la va a utilizar para observador y el prisma. Diablos, 1-0 hasta el momento. La primera partida fue muy, muy veloz en realidad. Yo esperaba un partido un poquito más largo, teniendo en cuenta la reciente experiencia que tuvo Spirit el día de ayer en contra de Maru. Un gran partido de late game y le ganó el desgraciado. Pero bueno, no necesariamente significa que tenga que ocurrir así con Hero, ¿verdad? Gumisama-chan, muchas gracias por el follow, bro. Bienvenido.
Gracias a todos por los que van llegando. La tercera base definitivamente muy difícil de posicionar en estos momentos. Como se darán cuenta, Spirit ya hizo una mueca hacia atrás de signo de inconformidad. Tiene un juego muy, muy incómodo. Es un juego realmente incómodo en donde prospera el Protoss a cambio de nada. Vean el supply, 124.96. Es por eso lo que les estaba diciendo. Realmente, desde que llegaron las adeptas, destruyeron el búnker y marcaron territorio. Oh, vean nada más ahí la estasis. Y también cuando llegaron los oráculos, desde ahí, a mi punto de vista, el timing para el Terran y el juego en general se le empezó a incomodar demasiado. Porque fíjense, Hero ya inclusive con una cuarta base en desarrollo, y eso es lo más letal que le puede pasar a un Terran. No tanto los engagement iniciales, porque bien o mal se puede defender o se puede recuperar. El problema es cuando un Protoss ya va a tres bases totalmente productivas, búsqueda de tecnologías incesantes y producción de una cuarta base. Entonces ahí sí ya es algo prácticamente imparable. O sea, tres bases dices, ok, es el punto estándar y fuerte del Protoss, explosión de Gateways. Pero ya cuando existe una cuarta base, oh, ya es así como, bro, ¿cómo te explico? Que ya prácticamente el Terran, todas sus posibilidades efectivas de contraataque eficaz se le van a ir mermando. Pero bueno, sin embargo, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que nos va a mostrar Spirit en este segundo juego de primer bloque de la gran final. Fíjense, Forja, viene Blink, viene el más uno de armas aéreas, viene el más uno de ataque terrestre. O sea, realmente Hero está hiper cómodo, señores. No ha recibido agresión alguna por parte del Terran. Finalmente, después de 1000 años, el Terran pudo posicionar su tercera base, pero esos 1000 años también significan la cuarta de Hero. O sea, una base adelante por completo, como si fuera Zerg, ¿no? O sea, en realidad es el Zerg Protoss, el buen Hero. Diablo, señoritas, señoritos, muchas gracias por acompañarme en esta gran final de Clan Wars Internacionales en la World Team League. El último clan de esta organización, hasta nuevo aviso. Parece ser que vamos a tener nueva temporada, pero todavía no tengo toda la info. En cuanto la tenga, se la haremos saber. Y obviamente, si nos dan chance de castear, pues lo haremos, obvio. Pero por el momento, terminamos esa temporada y hasta nuevo aviso. Hero es el híbrido, sí, justo. Enki, ¿qué se lleva el equipo vencedor a casa? Solamente las gracias, mi hermano. No, no es cierto. El primer lugar, fíjate, el primer lugar está ofreciendo $11,719 y el segundo lugar $8,789. O sea, es un buen premio. Puede ser mucho mejor, pero pues bueno, recuerden que StarCraft 2 ya no tiene tanto apoyo como antes. Pero esos son los premios oficiales hasta el momento. ¡El Prisma, hermano! ¡El Prisma de Hero! ¡El Prisma de Hero! ¡Buena por Spirit! Ahora sí que Spirit metiendo un espíritu de lucha muy, muy fuerte. Y pues bueno, ahora sí que está alargando aquí el juego, ¿eh? Porque si ese Prisma lograba tocar tierra, iba a ser distracción y muchos kills ahí con Zealots. Y fíjense, se nos viene armada aérea. No solamente va a ser ataque terrestre fulminante con full Zealots, sino también van a ser ahí carriers. Definitivamente implementando muy bien todos los minerales ahí a su favor, el buen Hero. ¡Ay! No puede aterrizar por esa guarda de Stasis. Es más tiempo en contra del buen Spirit. Y yo calculo que en 2 minutos más se va a desatar el infierno completamente para el Terran, ¿eh? Porque ahora sí Hero va a llegar a todos los lados posibles. De hecho, ya se está acomodando, ¿eh? En la derecha con full Zealot. Y en la izquierda, vean en el minimapa, que también trae lo suyo. Vean nada más, se avienta la buena de Dios con todos los Zealots. Destruye ahí los tanques. Los bunkers me pareció una buena adición defensiva por parte de Spirit. Pero recuerden que trae también Disruptors. Vamos a ver, está pegando. Vienen los Marines Marauders. Ok, aparentemente aquí ya lo está controlando de buena forma Spirit. Igual es mucho para el estándar latinoamericano. Ah, sí, es demasiada plata, mi querido Alex. Sí, no. O sea, esos premios aquí en Latinoamérica son inexistentes. Ok, adiós al último Zealot por ahí. Tenemos supply general de 200. O sea, ya maxeado por completo Hero. Y Spirit 178. Sin embargo, la producción sigue siendo más frecuente por parte de Spirit. Uy, adiós allá las torretas. Buena por parte de Hero. Y el juego yo creo que se va a acabar cuando llegue la Mothership. Ya viene la Mothership, vienen 3 carriers más todas las tecnologías.
Ahí está la tabla de pérdidas que... Ay, es que la ponen muy rápido y lo quitan muy rápido. Es lo malo. Pero bueno, no importa. Igual tenemos la idea, ¿no? De que los dos se han hecho daño hasta el momento. Uy, se meten los hilos. Incursionan de buena forma. Ya con la velocidad, por supuesto. Uy, oráculos del otro lado, ¿no? Está súper bien coordinado el buen Hero. Tenemos 6 bases para nuestro amiguito Hero. Fíjense nada más. Tomando prácticamente todo el mapa. Por eso estábamos mencionando. Estaba hiper tranquilo Hero desde hace rato atrás. Muy, muy, muy tranquilo. El Terran no ha podido cruzar más allá de la mitad del mapa para mostrarse en el mapa. Mostrarse de manera ofensiva, eso quiero decir. Porque defensivamente, pues es lo único que le queda en realidad. Porque de otra forma estaría muerto, obvio. Así es que el Terran no se ha podido mostrar ofensivamente hablando. Y eso se traduce a más bases por parte del Protoss. Fíjense, ahí está la otra base. Así es que está jugando de manera de tortuga el buen Spirit. Otras nuevas purificadoras. Sigue pegando sin ningún tipo de respeto el buen Hero. Así es que no importa qué tantas veces hipotéticamente pueda rechazar aquí Spirit a Hero. Hero tiene todos los elementos económicos para remaxear en cuanto él quiera. Aunque las unidades sean caras, tiene la economía para hacerlo. Así es que en mi opinión eso ya es como... un adelanto de lo que va a pasar en el partido, ¿no? Obviamente beneficiando al Protoss. Fíjense, nada más, Mass Recall para evitar que caiga su sexta base. Que de hecho ya viene la séptima, ¿eh? Ahí en la parte inferior. Y el desgraciado logró salvarlo, ¿no, hermano? Es la primera incursión oficial que hace Spirit. Y definitivamente no logra tirar el nexo. Van a ser 7 bases para Hero. 7 malditas bases en todo el mapa. Ahí tenemos a la Mothership. Lo saluda y le dice: ¿a dónde vas, papá? A ver si se logra meter de buena forma ahí con el drop. Y ya lo esperan los Foreign Cannons. ¡Oh! Tuvo que reaccionar súper rápido. Logró bajarlo, pero miren la armada dorada, papá. Hero tiene una economía que podría salvar a Latinoamérica. En efecto, hermano. Sí, de hecho sí. Nada más el Mass Recall para llevarse del otro lado para defender. Y Spirit simplemente hizo presencia, pero en realidad no hizo un daño contundente. Vean el banco de Hero, ahí ilustrando un poquito lo que dijo el buen Mr. Komori. Una economía creciente cada maldito segundo, tanto en gas, vespeno como en minerales. Y vean la economía de Spirit. Ni siquiera le alcanza para el cine, hermano, para ir a ver al hombre hormiga, que ahorita está de moda. O sea, no le alcanza ni para él un boleto barato en miércoles, que es 2x1. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Las novas, bro! Ahí te encargo nomás, mi querido Spirit. Definitivamente este partido, pues nada más es esperar a ver a qué hora se muere Spirit. Honestamente, y digo no por demeritar a Spirit, que ayer jugó de manera increíble en contra de Maru. La verdad es que no veo cómo pueda contra todo esto. Y o sea, primeramente la composición de Hero, que es bastante poderosa. Y segunda, la economía. Porque suponiendo que en el hipotético caso que Spirit, y pongo otra vez subrayo, hipotéticamente que logre destruir todo esto, de todas maneras Hero tiene toda la plata del mundo para poder remaxear. Y en cuestión de segundos volver a invocar más unidades y demás, y volver a estar en el juego. Cosa que no podría hacer Spirit. Bueno, por fin va a posicionar otra base, pero esto no es ajeno para Hero, ya que tiene un Fénix ahí flotando, que ya se dio cuenta de esto. Así es que Hero tiene totalmente el mapa bajo su control. En visión, en ofensiva, en defensiva, en inversión, pues bueno, ya ni se dígese, ¿no? Ya ni se dice. Ok, tenemos una buena flota defensiva. Esto me gusta por parte de Spirit. Pero insisto, la economía no tiene comparación alguna. Ok, Mass Recall, Mass Recall, Mass Recall. Perdió 3 prismas, hermano. Mass Recall, qué buena. Pierde la nave nodriza, pero finalmente el daño se va a seguir haciendo en contra del Terran. O sea, el intento de recuperarse económicamente hablando se sigue viendo mermado, ¿no? Por parte de este Spirit. No puede encontrar ese punto para poder prosperar de buena forma para la toma de minerales y gas vespeno. O sea, que lo está intentando es un hecho. O sea, definitivamente está poniendo gran empeño en esto. Pero Hero ya se la sabe de todas, todas. O sea, sabe perfectamente por dónde sí, por dónde no, cuánta ofensiva hacer y cuánta no. Vienen 4 liberadores que van a tener balística avanzada.
Y solamente les falta una base para tener ya literal todo el mapa ocupado. Este es el mejor punto defensivo que Spirit nos puede mostrar aquí a full vikingo. Y se nos vienen 7 DTs también ahí en composición. Insisto, ahorita ya Hero está en una posición en que puede sacar lo que quiera y no sufrir consecuencias económicas porque tiene la plata para hacerlo. ¡Oh, wow! Ahí logró salvarse después de todo, pero no deja de atacar de un lado cuando ya le están atacando del otro al pobre Spirit. Y esta ya es una composición de miedo, ¿eh? Porque es ataque terrestre y ataque aéreo ahí con los carriers. Y por supuesto con los interceptores. Vamos a ver, ya llegan ahí una buena resistencia por parte de los vikingos. La verdad es que no me malentiendan, ¿eh? Definitivamente Spirit está mostrando un buen juego defensivo. A pesar de haber estado atortugado desde hace rato, ahora que ya no lo está tanto, aún así sigue aventando para atrás al buen Hero. Pero insisto, vean la inversión, vean la parte de inversión, la parte de minerales, la parte de gas de espeno. Tarde o temprano, estos minerales que tiene Spirit se le van a ir desgastando. Ya perdió aquí esta base, pierde 4 trabajadores. Sencillamente va avanzando a paso lento pero seguro el buen Hero. Viene por la parte de arriba, full silo. No, los tanques quedan ahí. Llega la defensa en la parte trasera. La mejor defensa que ahora puede tener Spirit son sus vikingos y sus ghosts. No hay duda de eso. No hay duda de eso. O sea, como que intenta regresar al partido. Ya se tardó Hero en realidad para matarlo, ¿eh? O sea, honestamente ya estamos en el minuto 20 prácticamente. Y el hecho de que Hero no pueda concluir la partida quiere decir que hay mérito por parte del Terran. Sin duda alguna. Vamos a ver, intenta tanquear. Tenemos ahí en la cámara inferior también otra incursión por parte de Hero, ahora con arcontes. Definitivamente el daño es visible en contra del Terran. Son 9 trabajadores en contra. Ahí tenemos a los Ghosts. ¡Oh! Los interceptores pegando ahí. Se regresan para intentar bloquear ahí la defensa de estos vikingos. Excelente por parte de Spirit, maldita sea. Hero debe de estar pensando, no te mueres con nada, mi hermano. Buenísima, aquí volvió a bloquear y estamos ilustrando lo que mencionamos hace rato. No importa cuántas veces Spirit logre bloquear y deshacerse del ejército de Hero, Hero en breve va a llegar, porque fíjense, tiene 9000 de minerales y 2000, casi 3000 en gas vespeno. Así es que es un remaxeo pues prácticamente instantáneo. O sea, puede darse el lujo Hero de aventarse, ser rechazado 2, 3, 4 veces y regresar en breve. Cosa que por ejemplo Spirit no puede hacer. Si Spirit se avienta hacia el frente con esto que tiene y lo rechazan, es GG, well played. Por eso Hero se está dando el lujo de poderse aventar y prácticamente no arrepentirse, porque tiene la plata, tiene los recursos para remaxear de manera súper, súper, súper habilidosa, ¿no? Ok, vienen 4 médicas más ahí para soporte. Y esta planetaria no va a ver la luz del día, señores. Definitivamente cae a manos ahí de Hero. La balística avanzada teniendo mucha utilidad ahí, destruyendo un par de probes. Y ahora sí se lanza hacia el frente Spirit, señores. Ahora sí es la primera vez que se lanza es la primera vez que se lanza de manera contundente Spirit hacia el frente, mostrándose del otro lado en la base de Hero. Y vamos a ver si aquí puede hacer algo importante, señores. Seguramente le va a destruir todos los trabajadores y edificaciones posibles. Ya está apagando, ya no hay producción de disruptors. Muy inteligente por parte de Spirit. Está intentando dar vuelta a la situación. ¡Oh, las novas, hermano! ¡No hubo reacción! ¡No hubo reacción! ¡No lo puedo creer! Y al no haber reacción le destruyó más del 50% que traía ahí de infantería. Y solamente le queda esto, señores. Las novas salvando el comeback de Spirit. ¡Oh, qué doloroso, papá! No lo puedo creer, fue una chuza increíble. Otra pequeña chuza. Definitivamente terrible para Spirit después de que estuvo encerrado bajo penumbras. Y no le queda de otra más que dar el GG, well played. Hero toma el segundo y último punto a su favor en este primer bloque. Así es que Hero sigue vivo, señores. Corsair, buen partido, exactamente. Hola, mi... Maxal, ¿cómo estás, Maxal? Bienvenido al stream.
Estamos por comenzar este segundo bloque de la gran final de la guerra de clanes, de la guerra de equipos aquí en War Team League. Vámonos para allá. Kaizu Gemin versus Dragon Phoenix Gemin. Game 2. Let's start the game. Ok, señores, comenzamos este bloque nuevo. Parte superior izquierda, jugando como Zerg, de color azul, representando a Kaizu Gemin, el Raynor. Y en la parte inferior derecha, jugando como Protoss, de color rojo, representando a Dragon Phoenix Gemin, el S-Hero. Esto definitivamente es cine, señores. Así es. Esto sí es cine. Grandes finales. Raynor otra vez a la carga, pero Kaizu Gemin empieza con el pie izquierdo. A pesar de que Spirit mostró un juego de resistencia muy notable, de hecho mejor de lo que yo esperaba, esas novas prácticamente en los últimos 3 minutos sencillamente lo terminaron de matar. Intentó hacer un buen intercambio, un buen base trade, pero en el momento en que llegaron las novas a traición en la retaguardia y le destruyó más del 50% de infantería, en ese momento GG, well played. Así es que ahora sí que una fracción de segundo puede cambiar el ritmo de la historia de cualquier jugador aquí en StarCraft 2, y lamentablemente le tocó a Spirit. Así es que Dragon Phoenix Gemin a la delantera con un bloque completo a su favor, dos mapas a favor. Y pues bueno, Raynor tiene una tarea hiper difícil aquí contra el mejor Protoss del momento, el buen Hero. Dice, Hero venció al primer contendiente de Killer Streak Gaming. Toca Raynor. Hero ya creció. Ah, sí, cierto. Hero ya creció. Ya está más arribita de la cama. Seguramente le dijeron, oye, bro, esté más arriba. Porque nada más se te ve media cabeza. Bueno, vamos a ver qué ocurre en este partido, señores. Tenemos ahí la inversión normal por parte de Raynor. Sus dos reinas, dos trabajadores y su segunda base. Obviamente la tercera base no creo que se haga esperar, ya que Raynor no es Raynor si no tiene al menos tres bases, sobre todo cuando es en contra de Protoss. ¿Cómo estás, mi querida Natsu? ¿La estás pasando bien en esta War Team League? ¿Te está gustando lo que ves? Espero que sí. Espero que se la estén pasando muy muy bien. Ok, ahí está la tercera base, como habíamos mencionado. Y es Stargate. Va a ser Stargate. Yo creo que va a ser algo similar a lo que venía haciendo en las copas semanales y en DreamHack. ¿Se acuerdan que impuso muchísimo ese estilo de juego Hero? De full de oráculos. Full oráculos. Y en la parte terrestre, adeptas a una buena inversión de tres bases. Recuerdo que un juego así le ganó de una manera súper dolorosa Scarlet en DreamHack. No recuerdo bien en qué frase, porque yo no casteo DreamHack. Pero, sí, definitivamente Hero se pasó de lanza con la señorita Scarlet. Pero eso fue en DreamHack Atlanta. No es cierto, creo que fue en DreamHack Valencia. Bueno, fue en alguna DreamHack, la verdad es que no lo tengo muy presente. No, sí fue en DreamHack Valencia, en donde Hero empezó a imponer muchísimo este opening, ¿no? Mancuerna terrestre con adeptas y en aéreo con oráculos. Vamos a ver hasta dónde va a llegar la osadía, señores. Raynor tiene muchísimo trabajo por delante porque estamos hablando de Hero. Y a pesar de que ya se han enfrentado en otras ocasiones, en eventos que hemos presentado aquí en Alpha X, la última vez que jugaron, recuerdo que Raynor le ganó a Hero. ¡Oh! Ahí logró saltar. Sin embargo, se llevaron tres trabajadores. Ok, igual no se fue en ceros. Pero igual está dando tiempo a que Hero pueda edificar su tercera base. Tres kills, tres trabajadores y cinco Zerlings. Hasta el momento Hero no ha perdido nada.
Sí, se están paseando aquí los oráculos. Y viene otro oráculo en producción, ¿eh? O sea, definitivamente sí va a ser estocada completa a oráculo para darle tiempo, prosperar bien a una tercera base, traer mejoras y ahora sí for the win. Adiós ahí al Overlord. Pero bueno, ¿de qué sirve? Él solamente alcanzó a ver el Stargate y sí vio la transposición del Twilight. Sí que lo alcanzó a ver. Bueno, ahora sí llegó el momento de la verdad. Dice Hero, ya invertí, ya estoy completamente del otro lado y ahora sí vamos a ver qué tanto daño podemos meter, damas y caballeros. Se está aproximando otros dos kills, trata de mantener la situación, pero Reynor ahí también muy, muy, muy pendiente, ¿no? De cómo ir holdeando todo este tipo de situación. Aquí lo provechoso para Hero es justamente la producción continua de mejoras, como el Blink, explosión de Gateways, el más uno de ataque y, bueno, la recurrencia de ataque con los oráculos, ¿no? Para justamente mantener a Reynor lo más posible atrás del mapa y que su producción sea de una manera súper tranquila, algo muy similar a lo que ocurrió en el partido pasado en contra de Spirit, ¿no? Que esa fue la consecuencia de que Spirit no pudo mostrarse del otro lado del mapa de manera frecuente y obviamente pues sucedió, ¿no? Que el Proto se convirtió en Zerg trayendo 7, 8 bases, ¿no? Y esa le potenció bastante la economía, ¿no? Entonces yo creo que un punto así estamos a punto de ver si es que este Hero no recibe ataques de manera temprana ya por parte de Reynor. O sea, es de vital importancia que Reynor se haga presente del otro lado sí o sí. Porque como se darán cuenta, sigue dominando en cuestión presencia aquí Hero. Pero nada más todos los Zerlings están cayendo de a una, bro. Uy, caen todas las unidades terrestres, pero quedan solamente los oráculos. Así que podríamos decir que fue doble knockout. 25 Zerlings muertos por parte de Hero y Reynor solamente ha matado 3 Stalkers. Hay más producción por parte de Hero, 94-95 de supply general, doble robótica, bahía de robótica, se nos va a venir una composición del diablo enormemente grande a favor de Hero, teniendo en cuenta que, pues bueno, las unidades que van a venir son unidades de área, que hacen daño en área. Teniendo en cuenta que Reynor es el señor de las aglomeraciones, pues ahí está el counter definitivo en contra del Zerg. Lanza térmica extendida, entonces eso significa colositos, 4 gateways más y aquí los oráculos. De hecho, se cae uno por completo. Aquí lo importante es de que justamente Hero sigue produciendo. Reynor también, obviamente, se sigue expandiendo, sigue tirando creep. De hecho, el creep ya está más allá de la mitad del mapa y eso es algo súper, súper bueno, pero que tendría que seguir tomando en cuenta aquí Hero. Ah, la visión de Reynor es limitada, hermano. Reynor no sabe de las dos robóticas ni de la bahía de robótica. Así que de alguna manera el factor sorpresa se sigue gestionando, perdón, bien para Hero. Pero el problema para Hero va a ser que el creep está más adelante, tiene más economía y que la recurrencia de ataques va a ser enormemente mayor debido a la economía que está poco a poco trayendo ahí Reynor. Dicen ahí, Reynor y Serral constantemente dejan 1000 Zerlings caídos. Sí, y sobre todo cuando son juegos de late game que hay mucha inversión, pues sí, o sea, es como lo más normal entre 800. Sí, sí me ha tocado ver ese tipo de juegos, ¿no? Que son a 800 Zerlings, dices, ¿cómo pasó eso, no? Pero sí, son cosas que realmente ocurren en partidos de muy alto nivel. Ya se nos viene una estocada fuerte en este timing de 8 minutos y medio. Viene Hero ahí con sus 3 colosos, Prisma, Observer, Stalker y una adepta colada. La mayoría son Zealots y solamente una adepta. Ahora sí que esa adepta no es de la familia. Esa no es tu familia, mi querida adepta. Vamos a ver, es un empuje súper fuerte. Se nos viene Sandwich. Señores, se nos viene Sandwich por parte de Reynor. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? ¡Oh, los Bailings, hermano! Los Bailings ahí conectando. Tiene que saltar en el costado izquierdo. ¡Wow! Se salvó. Bueno, realmente sí hubo pérdidas ahí notables para Hero. De hecho, el supply nos los dice, 120 a 144.
pero no fue una pérdida total, ya que logró blinkearlos en el costado izquierdo. Sigue pegando ahí a todos los Overlords presentes, damas y caballeros. Está totalmente on fire Raynor, ahí retomando el contraataque. Tenemos ahí un mini sándwich, las reinas tratando de impedir el paso. ¿A dónde vas? No huyas, cobarde, le dice el buen Raynor. No, poco a poco van cayendo las unidades de Hero. Hay que recalcar nuevamente que seguimos a 3 bases para el jugador de Dragon Phoenix Gaming. Y Raynor pues ya tiene bastante a su favor. El creep, la presencia, tecnologías, construcción y por supuesto sus hatcheries. ¿Cómo ven el panorama para Hero, señores? Mushroom Call. Dice, ya se me olvidó quién fue que hizo Creator el mejor micro de Prisma Coloso del Mundial. Sí, la verdad es que Creator es muy bueno haciendo micros. Digo, tú también que ves las copas semanales, acuérdate que cuando Creator juega, tiene un micro increíblemente. Hasta una vez, me acuerdo una vez que Creator lo confundí con Zest en cuestión de micro de unidades, porque definitivamente tiene un micro, lo mejoró bastante el buen Creator. Así es que yo sí les podría decir que Creator, en cuestión de Protoss, sí tiene un micro increíble con su Prisma. No el mejor que he visto, honestamente, porque he visto también muy bueno con Zest y Parting cuando estaban, pero Creator no se queda para nada atrás. Pero bueno, señores, se nos viene nuevamente ofensiva por parte de Hero. Lo reciben ahí los Vaynings, se tiene que hacer para atrás, pero sigue teniendo más y más continuidad de producción el buen Raynor. Fíjense nada más, Hero no está produciendo absolutamente nada, le están destruyendo toda esta ofensiva. Los Colosos ahí están retomando el ataque, pero los Zernings están haciendo muchísimo daño. Lograron colarse, son 20 trabajadores repartiendo demasiado odio, 29, 30, mientras si Hero pierde esto, pierde el partido. Está perdido 35 trabajadores. Puros Zerlings están ganando el partido. Simplemente es defender y ganar para Raynor. Ahí en la cámara secundaria podemos darnos cuenta de este hecho. 41 trabajadores. De hecho, a Hero nada más le quedan 24 y Raynor 77. Por eso Raynor solamente se tiene que preocupar en ganar este engagement. Y GG, well played. Vean nada más, señores. La continuidad de ataque. No hay espacio. No hay respiro para ninguno de los dos. Pero está en una peor situación ahí Hero, ya que prácticamente está 75 de supply contra 131. Vamos a ver, los Veilings van a conectar, hermano. ¡Oh! ¡Wow! ¡Terrorífico! ¡Terrorífico! Y caen los dos colosos. GG Raynor defendiendo de una manera súper sólida. Y los Zerlings ganando el partido, destruyendo toda la economía de Hero. GG, well played. No, Raynor definitivamente quedó bastante bien. Tuvo pérdidas, pero estaba arriba en bases. Los Zerlings definitivamente ganaron el partido, incursionando, ¿no?, de una manera súper efectiva, matando todo lo que se encontraban a su paso. Nexos, trabajadores y Hero, pues lo único que le quedaba, ¿no?, los colosos y un par de Stalkers. Y se le cayeron por completo. En cuanto se le cayó el último coloso a Hero, insta GG, bro. Él sabía perfectamente que ya no tenía nada para remaxear. Así es que buen partido defensivo por parte de Raynor. Me gustó mucho la agresión ahí por parte de Hero, pero pues bueno, lamentablemente no fue suficiente. Vámonos. Bueno, saltamos al siguiente juego, señores, en Dragon Scales. Tenemos en la parte superior izquierda, jugando como ser de color azul, representando a Kaizi Gaming y a Matchpoint. Él es Raynor. Y en la parte inferior derecha, jugando como Protoss de color rojo, representando a Dragon Phoenix Gaming con 0 puntos hasta el momento. Él es Hero. Bueno, 0 puntos en este bloque, porque recuerden que le metió 2 mapas a Spirit. Así es que estamos hablando únicamente por bloques, damas y caballeros. Raynor haciendo un excelente juego en el mapa pasado. Señores, muchas gracias a los que nos están viendo en vivo o en repetición en Twitch o en YouTube, que es donde de repente subo ahí los videos oficiales de estos eventos.
Y pues ahí dejan muchos saludos, o sea, como que de repente dejan comentarios como si estuviéramos en vivo y la verdad es que se siente bien bonito, se siente genial de que la gente quiera estar en directo, quiera estar en vivo, ¿no? En este tipo de transmisiones. Así es que, señores, de todas maneras, a los que nos están viendo en repetición, reciban un caluroso abrazo y muchas gracias por seguir el canal, tanto el de Twitch como el de YouTube. Muchas, muchas, muchas gracias. Vamos a ver cómo se sigue llevando este partido, si Reynor iguala las cosas en esta última Clan War. Si logra meter el segundo mapa para la gente de Kaizi Gaming, o si definitivamente Hero va a hacer que los dos se mueran. Recuerden que si queda esto 1-1, entonces se eliminan automáticamente los dos jugadores que están en ese momento en turno. We need a Hero, dicen por ahí. Es la canción de Shrek 2. Es una de mis películas favoritas, por cierto, Shrek 1 y Shrek 2. La 3 no me gusta, la 4 ni siquiera ya supe y dicen que va a venir una quinta película de Shrek. La verdad es que no me llama la atención. Para mí Shrek es Shrek 1 y 2 únicamente. La 3 siento que fue muy forzada. Pero bueno, señores, es solamente mi opinión. Hay gente que sí le gustó Shrek 3, Shrek 4 y así, pero pues a mí creo que no. No, no, no comulgo con las demás. Me hicieron muy, pero muy forzadas. Pero bueno, señores, regresando al partido, tenemos Twilight, lo cual sugiere agresión súper fuerte y contundente por parte de Hero, que probablemente sea full adepta con Glaives. No me gusta mucho ese opening de Hero, específicamente en contra de Zerg, porque me ha tocado ver muchas partidas que cuando hace eso, no necesariamente se muere, pero queda muy atrás. En cambio, cuando sale a full oráculo. Con mancuerna terrestre, pues generalmente le va bien porque le da tiempo para poder establecer su tercera base y tener un mejor control de juego. Uy, adiós, ahí el tumor. Buena por parte de esa adepta. Pero definitivamente no, o sea, no. En mi experiencia de juegos específicos de Hero, no, no, no creo que le vaya muy bien eso. Pero bueno, vamos a ver. Va a ser Blink, va a ser Blink, va a ser Blink, va a ser Blink. Va a abrir con Blink Stalker. Dos basecitas. Porque fíjense, el mejor exponente a mi punto de vista que salía de una manera increíble a full adeptas con Glaives era Zest. Zest, me recuerdo un showmatch en Alpha X, adiós Overlord. Recuerdo un showmatch en donde era Zest en contra de Rogue. En donde salió, varios partidos salió a full adepta con Glaive, con Prisma de Transposición y Rogue no pudo hacer absolutamente nada. Y estamos hablando de Rogue. O sea, Rogue, un gran. O sea, uno de los más grandes de toda la historia de StarCraft 2. Este showmatch ya tiene años, o sea, le estoy hablando 2 años atrás, pero el punto que quiero exponer es de que, para mi punto de vista, el mejor exponente de apertura de adeptas con Glaives, sin duda, fue Zest, y en su momento Partain, que también solía hacer eso. No tanto como Zest, pero sí, sí lograba hacer eso. Porque Partain era más así como inmortal. Inmortales. Pero bueno, se nos viene Roach Warren por parte de Reynor. Ah, trataron de incursionar aquí las adeptitas en la periferia de la tercera base. Se encontró con nada. Se nos vienen tres Gateways más, prima de transposición. Y eso va a ser apertura temprana de agresión. Blink Stalker a dos bases. Muy arriesgado para Hero, señores. Muy, muy, muy arriesgado porque está totalmente invirtiendo. O sea, fíjense la situación. Está invirtiendo a dos bases, está invirtiendo en gates, está invirtiendo en tecnología que es el Blink, obviamente en transposición de Stalkers. Y todo esto es una fuerte inversión como para que te dé para poner una tercera base. De hecho, tan es así que Reynor igual se está dando la vuelta, ¿no? En las periferias de las bases de Hero para verificar si hay una tercera o no. Entonces, como no hay una tercera en producción, eso significa agresión, lo cual ya debe de estarle dando la primicia a Reynor de irse armando para detener lo que va a mandar Hero. Sí, fíjense, pasa el tiempo y no hay inversión de tercera. Al contrario, está full inversión a gateways, a puertas. Entonces, de alguna manera, o sea, aquí hay dos cosas. Hero está como desesperado para intentar llevarse a Reynor con él. A perder, es decir, para quedar 1-1 y los dos quedar eliminados. O no sé qué es lo que esté haciendo. Ah, miren, viene Dark Shrine. Es demasiada inversión por parte de Hero, señores. Insisto, si esto no le funciona, es GG, porque al menos Reynor ya tiene tres bases totalmente funcionales. Vamos a ver, dos adeptas pegando. Vamos a ver, hay 7 Stalkers, otros 6 más en producción. Y ahora sí, se nos viene el ataque, señores. Blink Stalker, dos bases, prisma de transposición. Y después de eso lo va a complementar con DTs. Pero vean el supply, señores. 105 para Reynor, 73 para Hero. Esto debe de funcionar sí o sí para el Protoss.
De lo contrario, sería un contundente 2-0 para el Serg. Pero ahí está la transposición continua. Ay, así te quería agarrar, puerco. Le ataca por la yugular, por el costado izquierdo. Los Celtics también hacen lo mismo, ¿eh? Y no me digas que vamos a ver algo similar al partido pasado. Mientras Reynor defiende, destruye toda su economía a full Serling. Eso sería desastroso para Hero. ¿Qué opinan ustedes ahí en el chat, señores? ¿Estos Celtics lograrán abrir una brecha y hacer daño exponencial a los trabajadores? Los Stalkers blink hacia atrás. Reynor trata de controlar la situación y parece ser que sí. Que Hero logró aventar a patadas a todos los Celtics que intentaban abrir la brecha. Seguimos a dos bases por parte de Hero. Y ya empezaron la incursión de DT, señores. Se nos vienen los DTs ahí de distribución. La cantidad de Stalkers es buena. Lo que llama la atención es la economía y el supply, que no está haciendo nada favorable para Hero. Y yo creo que Hero lo sabe. Sabe que está full inversión, que no va a tener una segunda oportunidad si esto lo pierde. Así es que esto es matar o morir. Buen blink. ¡Oh! Y ahí buen acercamiento para destruir allá las cucarachas Ravagers. Se nos vienen los Serlings ahí en la retaguardia. Vamos a ver allá la división de ataque. ¡Oh, wow! Ahí cae uno de los Ravagers, pero los Serlings tratando de alcanzar ahí a los Stalkers. Vean el poder de producción de Reynor. Está a punto de traer 28 Serlings, cucarachas, otras 3, una reina, tecnología. Mientras que Hero no está trayendo nada. No hay producción alguna para el Protoss. Por eso les dije, es un juego bastante greedy por parte de, económicamente hablando, por parte de Hero. Muy, muy arriesgado. Y obviamente la consecuencia es que si esto no sale, nada más va a poder salirle. Fíjense, vienen otras 9 cucarachas. 9 malditas cucarachas adicionales ahí en defensa por parte de Reynor. Y Reynor lo sabe, ¿eh? Fíjense la cara de Reynor. Se le ve completamente tranquilo, completamente sereno. Me imagino que sabe que Hero solamente está a 2 bases. Es que sí, que tiene ahí una buena apertura. ¡Oh! No tiró la Roach Warren. Le llegan en la retaguardia, señores. Serlings, cucarachas. Y Hero nuevamente está siendo regresado. Por el otro lado igual está incursionando con Silots ahí en el prisma de transposición. ¡Ay! Pero no hay kills. No hay bajas de trabajadores para Reynor. Aquí sigue peleando hasta la última cucaracha. Buen blink. Está ganando el asalto el jugador de Dragon Phoenix Gaming. Pero el supply sigue sonriendo al Serg, porque sigue sin haber una tercera para Hero. Ahí tenemos un force field que está cerrando perfectamente ahí a los refuerzos. No pueden llegar las cucarachas amigas a ayudarle aquí en contra de estos Stalkers. Pero fíjense, se vienen otros 8 Serlings, 7 cucarachas. No, ya se le está acabando ahí la posibilidad ofensiva a Hero, ¿eh? A pesar de que no hay Chris Spread, pues la economía se le va a empezar a acabar ahí a Hero con el paso del tiempo. Tarde o temprano se va a quedar sin recursos para remaxear. Por eso les dije, fue una composición muy muy arriesgada. Que sí, o sea, evidentemente sí es como muy ofensiva, pero si el Serg defiende y está prosperando a 3 bases versus un Protoss a únicamente a 2, vean la tabla de producción. No es porque yo lo diga, ahí está en la tabla de producción. Mientras que Hero trae un mísero Sentinela y un Pylon, Reynor trae 20 Serlings, una Reina, 2 Ravagers y un Overseer. Y el ataque continúa, ¿eh? Fíjense nada más, está pegando. Vienen cucarachas por atrás, por la izquierda, por la derecha. ¡Oh! Ya basta, Freezer. Otro Force Field para evitar los refuerzos de los Zergs. Pero aún así sigue perdiendo territorio. Sigue perdiendo poder ofensivo el buen Hero. Se le están acabando las posibilidades, señores. No, ya esto es definitivamente GG mega declarado. Parece ser que Hero va a quedar eliminado con un contundente 2-0 de Reynor. Sí, ya se le ve en la cara. Vean la cara de Hero. Ya sabe que perdió. Ya sabe que no hay nada que hacer. Fíjense nada más la gráfica, cómo cayó. Ahora sí que de caída libre, ¿no? El Hero. Y del otro lado, Reynor totalmente hacia arriba todo el tiempo. Así es que yo me imagino que esto es lo último que va a intentar Hero. Ahí invocando y gastando los últimos minerales y gas Vespeno para poder hacer un ataque hiper contundente. Vamos a ver hasta dónde va a llegar esta osadía, señores. ¡No!
Definitivamente absurdo, ¿no? Ven la cantidad de cucarachas. Y se vienen los Ravagers, ¿eh? Para tirar ahí el prisma. Oh, para atrás. GG, well played. Y ahora nada más cuestión de tiempo. Y Raynor recupera los dos mapas, chicos y chicas, para KC Gaming. Bueno, pues buen partido, muy arriesgado por parte de Hero. O sea, definitivamente Hero quería hacer una ofensiva súper fuerte para no darle oportunidad ahí a Raynor, pero pues le salió el tiro por la culata. Pues definitivamente se murió. Vamos a ver quién va a ser el siguiente elemento de Dragon Phoenix Gaming. Bueno, se viene el siguiente bloque, señores. Saltamos a partida. Dragon Phoenix Gaming Game 3. Let's get the show on the road. Ok, damas y caballeros, comenzamos en Royal Blood. Tenemos en la parte inferior izquierda jugando como ser de color azul, representando a KC Gaming, recuperando el terreno para este clan. Él es Raynor. Y en la parte superior derecha, jugando como Terran de color rojo, representando a Dragon Phoenix Gaming, entrando en acción, sustituyendo a Hero, él es Cure. Bueno, vamos a ver hasta dónde va a llegar la expertise de Cure, teniendo en cuenta que sí lo hemos visto, lo vimos sobre todo en noviembre. En octubre, finales de octubre, noviembre y diciembre sí lo vimos muy activo en las copas semanales, en las Open Cups. De hecho, a veces ganando en primer puesto. Obviamente también lo vimos en EM, Intel Extreme Masters, pero así como en eventos tan recurrentes, la verdad es que no. Pero eso no significa que no esté en forma. Al contrario, a lo mejor significa que trae sorpresas y es el arma secreta de Dragon Phoenix Gaming, porque como habíamos mencionado, Hero y Dark son los jugadores que más se ven o que más se han visto en los últimos meses, en copas semanales, en torneos de Alpha X, en Showmatch, en todo eso. Entonces, tampoco hay que confiarse, ¿no? Porque Cure podría ser un arma súper, súper, súper letal que se la tenía bien escondida la escuadra de Dragon Phoenix Gaming. Vamos a ver cómo se sigue llevando el partido, señores. Ya estamos en las grandes finales. KC Gaming recuperando terreno y los dos equipos tienen dos mapas cada uno. Dos ganados por parte de Hero y dos ganados por parte de Raynor. Honestamente, yo pensé que Hero y Raynor se iban a matar entre ellos. Ah, miren, nada más se viene tercera rápidamente por parte de Cure. Yo pensé que, honestamente, Raynor y Hero se iban a matar entre ellos. Oh, wow, me volvieron a interrumpir. Ok. Raynor pide pausa, señores. Cosas que pasan. Dice Raynor, estoy lagueando, ¿puedo apagar la cámara? Y probablemente le digan que sí. Pues digo, si eso ayuda. En lo que pone en la foto, yo creo. Vamos a esta pequeña pausa, señores. Ok, nos dan el go. Bueno, pues apagan la cámara de Raynor y le ponen la foto. Va. Sí, como que Cure se ve como muy tenebroso, ¿no? O sea, como que la cámara, por falta de luz, se le ve muy... Sí, o sea, con un juego de sombras muy, 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 muy marcado. Pero bueno, como les estaba diciendo, antes de que nos interrumpiera el lag de Raynor... Puede ser que traiga ahí una técnica súper escondida el buen Cure y pueda levantar ahí el equipo. Van dos mapas por cada uno, dos por parte de Raynor, ahí en contra de Hero, y dos cortesía de Hero en contra de Spirit. Así es que la Clan War se mantiene empatada hasta el momento, exactamente iguales, y todo puede pasar a partir de ahora, señores. Cabe recalcar que el siguiente miembro de KC Gaming potencialmente sería Oliveira. Y en el caso de Dragon Phoenix Gaming sería Dark.
O sea, jugadores de muy alto calibre, muy pero muy alto calibre. Y pues bueno, aquí los tenemos en primera fila. Cabe destacar que también Kiore está muy, muy acostumbrado al Terran contra Zerg. De hecho, muchas veces se ha enfrentado en contra de Reynor en diferentes eventos de Alpha X. Y la verdad es de que le da unas muy buenas peleas. Muy, pero muy buenas peleas. Así es que no me sorprendería que esto quedara 1-1. Y dice, y muy siniestro con los movimientos erráticos del croma. Así es, sí, se ve como muy siniestro el buen Cure. A lo mejor ese es el arma para poder intimidar a la gente de Kaizi Gaming. ¿Se acuerdan que a inicios de enero, cuando empezamos recién en los mapas nuevos, en SL Open Cups, Cure llegó a las grandes finales muchas veces, enfrentando a Solar y a Dark, y en todas las ganó? Esa es, digamos, la última estadística que podría tener específica de Cure en contra de Zerg. Entonces, basado en eso, pues podríamos afirmar que esto queda un 2-0 a favor de Cure o definitivamente un 1-1. No creo que Reynor pueda meter 2-0 acá. En mi opinión, esto sería un 1-1 o definitivamente Cure avanzando 2-0. Por la expertise reciente que vimos, ¿no? Del Terran contra Zerg de Cure. Ok, el Serling no pudo entrar a ver más allá. Va a venir Mech. Cabe destacar que Cure es muy raro que venga a jugar Mech. Sin embargo, hoy es uno de esos días. No solamente Gumiho nos demostró un excelente Mech, sino que Cure nos va a demostrar en estos momentos un Mech que podría ser hiper brutal. Va a ser Battle Mech. Son ciclones y son Hellions. La misma composición que usó Gumiho. De hecho, precisamente con la que le ganó a Reynor. ¿Se acuerdan? En la Clan War anterior de Psystorm Gaming. Entonces, si le resultó a Gumiho en contra de Reynor, ¿por qué yo no la utilizaría? Dice Cure. Diablos, sigue quemando ahí absolutamente todo. Todo lo que son los tumores. Ya se da cuenta de la composición aquí, Reynor. Debe de ya de estar mentalizado a que esto va a ser 100% mech. O sea, ya definitivamente no hay oportunidad de pensar otra cosa, porque no, bueno, ya de hecho ya lo confirma con estos dos Serlings. Sabe perfectamente de esta incursión de las fábricas. Ay, 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 ahí todas las reinas intentando empujar, sacarlo del creep. Vamos a ver qué tanto daño se puede hacer por aquí. Ay, esos ciclones definitivamente haciendo un excelente trabajo a la distancia. De hecho, las reinas ya no pueden avanzar, porque recuerden que si salen del creep ya no pueden hacer transfuse. Vean nada más este aprovechamiento por parte de Cure. Contraataque al 100%. Cae una reina, cae la otra y va por todo lo demás. Recordando que ya tiene la flama azul. Este Battle Mech definitivamente impresionante. Del otro lado tenemos incursión de Serlings, pero también tenemos respuesta de dos ciclones y otros dos Hellions. Así es que aquí Reynor defiende o se muere. Así de sencillo, chicos y chicas. 10 trabajadores en contra del Terran, pero a Cure no le importa tanto porque está full ofensiva y los Banelings explotan, pero sigue quedando una buena cantidad ofensiva de Battle Mech, ciclones y Hellions por igual, pegando ya adiós a 3 Overlords de una. Y aquí podríamos aplicar la vieja frase de ya basta, Freezer. Desesperado aquí Reynor por defender, a mi punto de vista, pero no creo que logre hacerlo. Es demasiado daño en contra, señores. A la reina, Overlords, Creep, trabajadores ahora en línea recta, 12 al menos. Ya basta, Terran. Así es. Ya déjalo en paz, hermano. ¿Qué te hizo el buen Reynor? Adiós a la Roach War. Miren, 9 cucarachas. Ahí las tenemos presentes, pero la movilidad Y el tino de los ciclones sencillamente está matando a Reynor. Lo mismo que le pasó contra Gumiho en la Clan War en contra de Psystorm Gaming, pero ahora versión Dragon Phoenix Gaming. Yo creo que el GG va a ser cantado en cualquier segundo, en cualquier momento, porque Reynor ya básicamente ha perdido absolutamente todo. Y pues aquí el mech se sigue pronunciando de muy buena forma, señores. Llegan más y más refuerzos. GG, well played. Cure toma el primer punto a su favor.
Changos, no, ese Battle Mech hiperpoderoso, sencillamente extraordinario. Ya basta Terran, ya basta Freezer o como le quieran poner, pero sí, abusó bastante el buen Cure. De hecho, este Battle Mech fue mucho más letal que el que Gumiho, porque Gumiho sí se tardó como bastantes minutos el poder acabar con Raynor, y aquí Cure definitivamente lo mató en un par de minutos. Así es que bastante bien por parte de Cure, y pues bueno, vámonos al siguiente juego. Así es que llevando a la delantera en mapas, la gente de Dragon Phoenix Gaming. Vámonos al juego. Ok, señores, parte inferior izquierda, jugando como ser de color azul, representando a Kaizi Gaming desde Italia. Él es Raynor. Y en la parte superior derecha, jugando como Terran de color rojo, representando a Dragon Phoenix Gaming y a Matchpoint. Él es Cure. Bueno, fue un juego muy bien desarrollado por parte de Cure, una ofensiva sin precedentes, o sea, realmente Raynor llegó a puro Serling un par de veces, simplemente para obtener información, pero de ahí fuera el juego se le cayó por completo. Ojo ahí, Raynor se nos viene agresivo, ya posicionó la pool y también el extracto de gas Vespeno, así que definitivamente Raynor no va a dejar que Cure tenga la iniciativa como en el juego pasado. O al menos esa sería mi predicción. Vamos a ver hasta qué punto puede llegar aquí Raynor para defender y mantener la Clan War empatada. Porque definitivamente después de esto, pues Cure, o sea, si esto queda 2-0, Cure se va a tener que enfrentar al mejor exponente, ¿no? En este caso Oliveira. Y sería Terran contra Terran. Evidentemente ahí yo sí le podría dar el voto de confianza a Oliveira. Es decir, siento que si esto pasa, Oliveira podría rescatar al equipo como ha pasado en las Clan Wars pasadas durante toda esta fase de playoffs. Pero recuerden que si Oliveira se resbala, aunque sea un poquito, como es el último bastión, las posibilidades de retomar la Clan War pues bajarían de manera exponencial, ¿no? Entonces es de vital importancia, por salud mental, que Raynor logre ganar esto y que los dos se eliminen. Cure con cámara que le hace parecer un demonio que está en la entrada del ardiente infierno. Sí, de hecho es lo que yo también llegué a pensar, así se ve como un poco demoníaco, ¿no? O sea, como que el color y el juego de sombras y como lo hace ver como muy muy malvado. La gente de producción no sabe que esto no es Diablo 2 ni Diablo 3, esto es StarCraft 2. Ay, hablando de Diablo, ya viene la beta de Diablo 4, señores. Ahí nada más pregunta antes de seguir con el partido. ¿Le tienen fe a Diablo 4? Yo la verdad tengo mis dudas. O sea, me gustaría tener fe, me gustaría volver a creer. Pero estamos hablando de Blizzard, señores, y Blizzard ya fueron demasiadas decepciones como para volver a creer. O sea, ¿qué nos hace pensar que Diablo 4 nos va a regresar a la época dorada de Blizzard o al menos a una época decente? La verdad es que yo no creo. O sea, le tengo fe a la historia, pero no le tengo fe al producto como tal. Entonces ya la verdad ya no sé qué pensar. Y es triste porque pues, yo antes era hiper fan de Blizzard. Todo lo que sacara Blizzard, aunque no fuera de StarCraft 1 y 2, o sea, fuera Diablo, Hearthstone, Overwatch, que nunca jugué Overwatch, hasta me gustaban los promocionales de Overwatch, porque era Blizzard. Pero hoy día ya cuando veo Blizzard o que va a salir Diablo 4, digo, ah, órale, ¿y qué más, no? O sea, no me interesa, casi casi. Buen ataque inicial por parte de Raynor, se topa con pared, uff. Ahí los trabajadores tienen exactamente que retirarse allá a la parte de atrás, en lo que salen los Hellions. Venga nada más, bro. Los Serlings intentando cambiar la balanza. No, hay demasiado Helion ahí en la parte de atrás. Bueno, al menos está llevando la iniciativa Raynor. Tiene tres bases ya totalmente a su favor. Bueno, tiene dos funcionales, uno en producción. Dice, hay posibilidades. Este producto no lo están sacando muy apresurado. Lo han retrasado para tratar de hacerlo bien. Ese es un buen punto a favor por lo que dices. O sea, la verdad es, o sea, sí, te doy totalmente la razón. Pero aún así no sé por qué tengo miedo de que Blizzard la vuelva a cagar, honestamente. O sea, ya no le tengo fe. Ya no le tengo nada de fe. Al menos yo ya no le tengo nada de fe a Blizzard. Pero bueno, ojalá nos equivoquemos y tengamos un buen producto con Diablo 4. Pero bueno, señores, se nos viene ahí Marauder con Concussive Shield. Oh, va a ser una incursión bastante agresiva también por parte del Terran, ¿eh?
Fíjense, porque está haciendo daño no solamente borrando Overlords o intentando cubrir la parte aérea con el vikingo, sino también hay incursión con Hellions, va a venir full ataque y va a ser un ataque de empuje de Hellbats con Marauders y con Curse of Shield. Al menos WoW no decepcionó, ya veremos. Sí, ya veremos. Este ataque es súper fuerte, hermano, y esto le sale muy bien a Cure, si no pregúntale a Dark. Muchas partidas en las Open Cups que perdió Dark fue justamente con este empuje inicial por parte de Cure, ¿eh? Empuje de Hellbats con Marauders y con Curse of Shields. Cartucho de concusión y obviamente el vikingo en modo de asalto. Esto es una composición hermosa, señores, que hace mucho daño. Mucha gente ha muerto con esto. Pregúntenle a Solar, pregúntenle a Dark. Así es que si aquí no defiende a Reynor, sencillamente es GG, well played. No, qué agresivo, hermano. Muy, muy agresivo ahí, Cure. Solamente a dos bases. Reynor ya tiene tres, pero tiene a todo el ejército Terran en su cocina, hermano. En su maldita cocina haciendo daño. No solamente a las cucarachas, sino también ahí a las reinas. Sigue teniendo a la médica, sigue curando. Reynor simplemente está invirtiendo para ver morir a todas sus unidades. Así como salen sus unidades, se van muriendo. Bueno, al menos ahí ya le tiró la médica. Eso es algo súper bueno. Pero el daño ya se hizo, hermano. Hellbat más Marauder y un vikingo para la foto. Así es. Buena incursión por parte de Cure. Ay, no me digas que le va a terminar de tirar ahí más unidades. Otros dos kills. Y sigue en la pelea Cure, ¿eh? Todavía no termina. A pesar de que se lo detuvieron, sigue mandando unidades como los Hellions, la Banshee. Es el momento idóneo de Reynor de recobrarse un poquito de eso, recuperarse un poquito de esto e intentar irse totalmente hacia el frente. ¡Y este pequeño huequito, papá! Buena por parte de Reynor, teniendo un poquillo de suerte. Pero del otro lado, pues ya van saliendo más y más y más kills. 3 y 2, llega la Banshee para intentar defender. Y definitivamente la pelota vuelve a estar del lado de la cancha de Reynor. Y ahora con Banshee Cloak todavía peor, hermano. 9 kills en contra del Zerg, más los que faltan con esta Banshee. Aquí todavía no me gustaría gritar ya basta Freezer, pero la verdad es que creo que sí lo vamos a gritar, porque ya vienen más Banshees, se vienen los rotores, la velocidad de movimiento de estos artefactos aéreos. Y bueno, definitivamente se nos va a venir otra vez a Mech el buen Cure. Y es raro, ¿eh? De verdad es de que es muy raro porque, pues digo, yo que casteo a Cure de manera pues frecuente, bueno, al menos a finales del año pasado, pues el único que se iba Mech era este Gumiho y de repente este Clem. Pero Cure es igual que Bjorn, ¿no? De 1000 partidas que juega, 999 son Bayo y una es Mech. Fíjense, 15 trabajadores, 6 reinas, hermano. Ya basta, Cure, dicen ahí en el chat. Cure, por favor, ya déjalo. Miren, todavía viene otra Banshee, hermano. Y dejen y espérense, que todavía no viene la parte más fea. Cuando ya tenga la velocidad de movimiento ahí de las Banshees, vendrán cosas peores, dice la Biblia. No, vean nada más esa cantidad. No, invirtió muy bien su tiempo ahí, Cure, ¿eh? Te lo tenías bien guardadito, Cure. Te la tenías bien guardadita esta estrategia, o más bien esta pericia de juego. Después de que mucha gente no te vimos de manera continua en la escena, llegas en esta final de World Team League y te estás ajusticiando a Reynor. No, hermano, las Banshees ahí en la parte de arriba. Obviamente ya lo sabe Reynor, pero aquí el objetivo de Cure, como se darán cuenta, es mantenerlo dividido. Una parte defendiendo en la parte de abajo y las reinas preocupadas en sacar a las Banshees en la parte de arriba. Reynor sabrá que ya tiene los rotores cuando salga fuego de las alas de los Banshees. Sí, claro, pues ese es el indicativo que ya tiene la velocidad aumentada. De hecho, ya la terminó. Y ahora sí, hermano, agárrate porque ya se nos va a venir esta estocada que podría ser fatal por el movimiento y los kills potenciales que vaya a hacer aquí Cure. Ahí está nomás. Ahí está. ¡Oh! Ve nada más cómo bajan las reinas. Pretendía hacer ya un ataque totalmente conciso. Esto me suena, fíjense, este ataque de Reynor me suena a que sea lo que Dios quiera, ¿eh? Aventarse a la buena de Dios con todas las con todos los cucarachas, Zerlings, reinas.
y ver si puede hacer algo al respecto. Aquí el detalle es de que ya recibió daño. Durante estos últimos minutos recibió daño. Así es que si Reynor fracasa en este ataque, GG, well played por resistencia para Cure. Ahí ya está llegando Reynor con toda su pandilla, con toda su familia. Está apuntando directamente aquí a los supplies. Pero del otro lado las Banshees no se mueven, hermano. Exacto, tiene que reaccionar aquí Cure. Le está pegando a la base principal. Inclusive está tanqueando ahí Cure con los trabajadores. Son 10. Vamos a ver la respuesta. Hay dos tanques en la retaguardia. Las reinas siguen intentando penetrar en esta brecha. Vienen otros dos tanques. Bro, no, esto ya es GG. La resistencia de Cure es totalmente inconmensurable. Y las Banshees están ganando el partido. Fíjense en la cámara chiquita. Destruyeron la hatchery principal. Y ahora todo lo que se mueva. GG, well played, maldita sea. Cure asestándole el 2-0 a Reynor. Dice, creo que está jugando el Dark Cure, hermano gemelo malvado de Cure, y por eso está así de oscuro y jugando mech. Pues la verdad es que le ha resultado muy bien el mech el día de hoy a Cure. Digo, sabe hacerlo, hemos visto partidas de Cure con mech, o sea, evidentemente sí, pero no es algo propio de él. O sea, el hablar de mech a un nivel coreano, inmediatamente los que conocemos la escena pensamos luego en Gumiho. Pero bueno, señores, vámonos a partida. Phoenix Gaming Game 4. Let's start the game. Ok, damas y caballeros, comenzamos con el siguiente bloque. Tenemos en la parte superior derecha Terran de color azul, representando a la escuadra de Kaisi Gaming directamente desde China. Y el salvador de las Clan Wars, él es Oliveira. La parte inferior izquierda jugando como Terran de color rojo, representando a Dragon Phoenix Gaming, haciendo un excelente papel en esta gran final, él es Cure. Bueno, pues ahí tenemos a Cure malvado, ¿no? Al Cure que parece demonio por las luces. Y vamos a ver si aquí saca el Ultra Instinto. Ya si le gana Oliveira, señores. Si aquí en el hipotético caso de que los dos se maten, es decir, uno a uno, que probablemente sea eso. O sea, no creo que Oliveira se vaya en ceros o Cure se vaya en ceros. O sea, yo creo que vamos a ver un 1-1. Si eso llegara a pasar, no creo que Kaisi Gaming se pueda levantar, ¿eh? Porque después vendría Dark, que también está súper pesado. Y acuérdense que también podrían revivir a alguien de Dragon Phoenix Gaming, ya sea Hero, Cure o Dark. En mi opinión, Cure está jugando bastante bien. El hecho de haber matado de esa forma a Reynor, la verdad es que no es poca cosa, considerando de que ayer Reynor le jugó de buena forma a Maru. De hecho, en el Ace Match. Digo, yo sé que no se puede comparar porque un Ace Match es un mejor de uno. Y no es como un formato convencional de mejor de tres, mejor de cinco. Pero aún así creo que eso cuenta. Pero bueno, vamos a ver cómo nos lleva el destino. Así es que aquí Oliveira obligado a hacer lo que ha venido haciendo desde que iniciaron los playoffs. A salvar a su equipo, derrotar a todos los que se le ponen en frente y terminar la Clan War. O sea, eso sería sencillamente maravilloso. Que Oliveira sea el mejor jugador de toda esta World Team League, de que sea campeón mundial de StarCraft 2, Intellectual Masters, y que logre darle la vuelta a la Clan War y ser el que levante, ¿no? La copa directamente en el estudio. O sea, eso sería sencillamente extraordinario. Pero bueno, vamos a ver el partido. Recordando que también Cure juega muy bien el Terran contra Terran. Me gusta más cómo juega el Terran contra Ser. Creo que tiene mejor posibilidad. Pero el Terran contra Terran lo sabe jugar muy bien. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Le faltó nada a ese Reaper. También debo de mencionar que justamente antes de Intellectual Masters, Oliveira se enfrentó un par de veces a Cure en las copas semanales. Y la verdad es que logró superarlo ahí un par de veces. Por eso en Intellectual Masters decía que Oliveira debe estar agradecido con Bion y con Cure, porque ellos fueron, digamos, como que su entrenamiento en las Open Cups
antes de llegar con Maru en la final mundial de Intellection Masters. Así es que vamos a ver si ahora la historia va a cambiar, si Cure se va a vengar o si definitivamente Oliveira va a seguir en el mismo camino matando a quien se ponga enfrente. Muy buenas noches, señores. Seguimos totalmente en vivo, 11:30 de la noche, tiempo del centro de México. Continuamos en la gran final de World Team League, Dragon Phoenix Gaming, como pues el favorito también para ganar por toda la historia. Ha defendido 2 títulos en las 2 últimas temporadas. Ha levantado 3 en total en toda la historia de este campeonato. Antes se llamaba Gold Championship. Pero vamos a ver si KC Gaming va a hacer historia. Buen aproximamiento por parte de Cure. Tenemos ahí el búnker. Uy, sale el Reaper, salen los Marines atrás. Pero Cure viene a buscar daño, señores. Vamos a ver si va a lograr hacerlo. Atacan 3, defienden 1000. Y creo que hasta ahí llegó Cure. Ay, no, sí se logró salvar el desgraciado. Le falta nada ahí al Helion. Bueno, solamente logró escapar ahí al Reaper, señores. El maldito Reaper logró salirse, pero igual de alguna manera pues ya hizo incursión y eso es lo que encuentra por parte de Cure. Fíjense, sigue pegando con el único Reaper que logró escapar. Ya tiene lectura de juego de Oliveira. Le está cancelando la construcción de la tercera, bro. Este Cure está jugando de una muy buena forma. Adiós. Logro ver el Technolab. Logro ver el Technolab del Starport. Así es que juego leído completamente a favor de Cure. O sea, esto a mi punto de vista ya es como un super win para Cure. Al menos en este pequeño fragmento del partido, porque logró ver absolutamente todo. O sea, vio todo. Tanto lo que había abajo, lo que había arriba. Sabe que viene una apertura económica en el caso de Oliveira por la tercera base que ya tenía en construcción. Así que de alguna manera le está dando todo el panorama e idea de lo que tiene que hacer, ¿no? El poder holdear primeramente con ciclones para cualquier incursión de Banshee o de Raven, ¿no? Que eventualmente ya van para el otro lado. Y esto ya se la sabe perfectamente Cure. Así es que en mi opinión, creo que aquí simplemente es ocuparse de demostrarse del otro lado del mapa. O bien esperarse que Oliveira llegue, rechace y contraataque. Para asegurar de que Oliveira invirtió a cambio de nada. Esa podría ser una posibilidad muy muy alta. Teniendo en cuenta que Cure ya está posicionando también su tercera base. Duelo de Terran, señores, señoritas, ¿cómo lo están viendo? ¿A quién le van? ¿Le van al actual campeón mundial de StarCraft 2, Oliveira? ¿O le van a nuestro amiguito Cure? Se nos viene Steam por parte de ambos. Oliveira tirando un scan para visualizar absolutamente todo también en cuanto a edificaciones. Ok, tercera ya también totalmente aterrizada por parte de Oliveira, chicos y chicas. Aquí lo importante es de todo el material de tecnologías que está trayendo tanto Oliveira como Cure. Pero por lo que puedo ver, va ligeramente adelantado Oliveira. Va a tener antes el más uno de ataque y el Steam Pack. Ok, sigue peinando la zona aquí Cure. De hecho, Oliveira va ligeramente arriba en su play general, 106 contra 103. Pero la inversión sigue siendo buena por parte de ambos. Insisto, por tecnologías, por edificaciones. Y que hasta el momento no se han hecho un daño así como súper exponencial, ¿no? Súper marcado. Así es que le están apostando un juego tecnológico económico para poder salir a buenos late games. Este juego yo creo que sí nos va a llevar a late game, porque ya los dos tuvieron suficiente tiempo para estar en una tercera base. Vamos a tener el típico juego de empuje de Marines. Vamos a tener también seguramente más adelante, uff, la activación de matrices de interferencias ahí de los Ravens y posicionamiento de tanques. Vamos a ver, Steam hacia adelante, buena por parte de Oliveira, logrando regresar a Cure, a donde pertenece. Protectorado Umoja, a mi opinión personal, es lo que mejor le queda al Terran.
También me gustan más los rebeldes de Raynor. Oh, ver nada más ahí por parte de Oliveira. Buenísima. Ver nada más cuánta cantidad de elementos caídos por parte de Cure. Definitivamente Oliveira, al parecer, viene decidido a ganar la Clan War, a recuperar, a hacer lo que Raynor no pudo hacer en la partida pasada. Enmendar pues ese fallo de su compañero de equipo e intentar levantar la Clan War nuevamente como en los partidos pasados. Vamos a ver ahí cancelando de manera maravillosa dos tanques ahí de Cure. No pueden hacer nada al respecto. Oliveira pegando, pero tenemos otros cuatro atrás de manera exponencial. Increíblemente épica por parte de Cure, salvando el pellejo de Dragon Phoenix Gaming. Salvando su propio pellejo. Steam hacia adelante nuevamente. Oliveira ahí plantado con los dos tanques. Los Marines siguen pegando y destruyendo el último tanque. Y la médica que iba cargada de Marines, hermano. Justamente le tocó perder esa. Diablos. Bueno, la verdad es que se mostró de muy buena forma Oliveira. Hizo una muy buena aproximación, muy muy agresiva, cancelando solamente dos de los tanques que tenía Cure. La idea era haber cancelado mucho más, pero bueno, hizo lo que pudo. Cure logró defender y ahora se viene el contraataque, señores. Oliveira lo sabe, y de hecho tanto fue así que perdió las médicas, perdió una que estaba llena de Marines, y ahora va a tener que pagar el precio de todo esto, señores. Hay una médica, sin embargo, dos médicas, que van a llegar a ser drop. Y quizá con la intención de hacer que Cure se regrese, pero ya es muy tarde para Cure el regresar, porque ya está totalmente plantado aquí en la periferia de la tercera base. Nuevamente Steampack. Cure acaba de perder 20 trabajadores, hermano. 20. Oliveira empieza a perder lo propio, chicos. Oh, no. 14. 14 y 22. Los tanques muy bien posicionados por parte de Cure. 115. Supply general a 111. Y continúa la matanza del otro lado. Oliveira, ojalá que nos puedan mostrar la cámara de Oliveira para ver qué es lo que está haciendo ahí con su drop. Oh, no. Ya totalmente repelido por parte de Cure. Sigue aventándose hacia el frente Cure y ahora viene a dos flancos. Ah, no, no es cierto. Ya se logró incorporar a un solo frente. Vamos a ver que tenemos 127 a 127. Van exactamente iguales en trabajadores. Oliveira sigue arriba, 73-58. Pero la verdad es que el empuje de Cure está siendo muy, 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 muy fuerte. Oliveira ya se recuperó, dicen ahí. Sí, ya. Oliveira como que ya está agarrando otra vez el ritmo de juego. Vamos a tener cruce. ¡Oh! Y esta torreta pegándole al Libertador, que va malherido por parte de Cure. Aquí el detalle es de que Cure, fíjense, tiene tres bases funcionales y ya está invirtiendo en la cuarta. Y Oliveira también, de hecho. De hecho, Oliveira ya tiene las cuatro bases funcionales. Ok, Oliveira haciendo lo propio aquí en la parte de abajo. 4 kills. Ahí le está quitando de una buena forma a Cure. Le está interrumpiendo su juego y la fluctuación de minerales. Del otro lado también. Oliveira no quiere perdonar. Le destruye la refinería. Pudo haber sido peor. Cure logró retirarse a tiempo. Fueron 10 trabajadores. Pero bueno, sigue en pie de guerra. Lo que va a mantener a Cure vivo va a ser esa cuarta base. Si no hubiera tenido esa cuarta base, yo creo que esto ya estaría super declinado en contra de Cure. Ok, Cure, los tanques no están posicionados, hermano. Trae tres médicas, está metiendo el Steampack a todo lo que da. Focus a los tanques, hermano. Oliveira se equivoca, hermano. Algo parecido a lo que le pasó a Maru en la Intellection Masters, de que no tenía los tanques posicionados, y aquí Cure aprovechó para llevarse absolutamente todo. Wow, de hecho Cure ya está arriba, muy arriba en supply general, 185 a 149, santo Cristo Redentor. Se nos viene el tier 3 de infantería. Ok, adiós a ese Libertador, pero Cure sigue presente de este lado, le tira ahí lo que es la refinería. Oh, son demasiados Marines ahí a favor de Oliveira. Pero Cure ya otra vez incursionando en la parte de abajo, y este ya es un ejército todavía mucho más fortificado. Hay una muy buena cantidad de tanques, dos vikingos dando visión,
13 trabajadores en contra de Oliveira. Aún así, Kjaer sigue arriba en supply general, 166 a 130. Y continúa el ataque, ¿eh? No hay cese por parte de Kjaer. Y no le queda de otra a Oliveira más que forzar el base raid. Como se darán cuenta en el minimapa, va avanzando poquito a poquito. Vamos a ver si Kjaer no lo recibe. No, esta planetaria definitivamente GG. La planetaria cae por completo. Vamos a ver si aquí Oliveira puede hacer algo al respecto. Mientras tanto, Oliveira perdió 18 trabajadores, la planetaria. Y eso no es nada bueno, señores. Kjaer aquí ya tiene de alguna manera mejor acceso para entrar a todas las bases posibles de Oliveira. No, también la planetaria de Kjaer acaba de ser destruida, pero aquí tiene refuerzos el jugador de Dragon Phoenix Gaming. Yo creo que en cuestión situación está muy mal Oliveira, porque lo rechazaron en la parte de abajo, en las bases de Kjaer. Kjaer se sigue paseando con total libertad, tanto en la tercera base como en la natural, sin mencionar que destruyó la cuarta. Lo va a dropear. lo está intentando el desgraciado. No fue suficiente. Kjaer lo recibe con las manos abiertas, le da un abrazo fraternal. Y definitivamente Oliveira no pudo hacer nada para detener la incursión general de Kjaer. No, ya esto se acabó. Se vienen todos los refuerzos por parte del jugador de Dragon Phoenix Gaming. Y creo que el GG está muy cerca de ser cantado a favor, obviamente, del jugador de Dragon Phoenix Gaming. Más y más refuerzos. No sé, San GG, well played. Kjaer logra ganarle al campeón mundial Oliveira, al menos un primer partido hasta ahora. Sencillamente extraordinario, señores. Están castigando a Oliveira cuando más necesita ganar. ¿Se acuerdan? Desde que inició los playoffs, Oliveira ganando a uno tras otro, siendo el MVP de las Clan Wars, salvando la situación. Pero en esta partida, de la más importante en realidad por ser la gran final, definitivamente Oliveira tuvo muchos problemas. Yo creo que el partido se empezó a decaer cuando Kjaer lo agarró mal parado con los tanques. ¿Se acuerdan? Iba subiendo una rampa, los tanques no estaban en modo de asedio de Oliveira. Sencillamente estimas adelante y GG. Al menos ese ejército, y de ahí empezó a caerse todo el ejército de Oliveira. Vámonos al siguiente partido, que es en Babilonia. Ya basta, Dark Kjaer, dicen ahí en el chat. Vamos a pagar la apuesta, señores. Todos apostaban por Oliveira, pero Kjaer resultó victorioso. Y vamos a poner una nueva apuesta, señores, para todos ustedes. Bueno, damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidas a Babilonia. Tenemos en la parte inferior derecha, jugando como Terran de color azul, representando a la escuadra de Kaizi Gaming, con 0 puntos hasta el momento, Oliveira. Y en la parte superior izquierda, jugando como Terran de color rojo, representando a la escuadra de Dragon Phoenix Gaming y a Matchpoint. Sí, a Matchpoint de este bloque, el Kjaer, desde Corea. Dice, este Kjaer no vino a curar a nadie, quiere lastimar. En efecto, quiere lastimar a toda la escuadra de Kaizi Gaming. Dios, si se dan cuenta de la magnitud en donde estamos, en el hipotético caso de que Kjaer logre ganar este juego, entonces la gente de Kaizi Gaming tendrá que revivir a uno de los suyos. Y eso ya es porque pues ya están prácticamente a nada de morirse, ¿no? O sea, ya cuando tienes que revivir a uno de tus players es porque ya la situación está complicadísima. Es porque ya prácticamente todo el equipo se murió. Así es que, bueno, vamos a ver cómo se sigue llevando pues, el juego, señores. Ojalá que se le estén pasando muy bien en esta gran final de la World Team League. En esta temporada de Winter, código S. Dice, ayer Kaizi Gaming estaba en la misma situación y Oliveira lo remontó. Sí, justamente. Justamente, ahora es el momento de que Oliveira vuelva a activar los hacks como el día de ayer. Y vuelva a poner en la misma situación y darle la vuelta y ganar el torneo. O sea, ya ni siquiera ganar la Clan War, ganar el torneo. ¿Se imagina que revivan a este Soul? No, la verdad es que no creo que revivan a Soul. O sea, definitivamente es revivir a Oliveira.
o a Reynor. Digo, no, no por menospreciar a este Spirit. Pero nada, definitivamente o es Oliveira o Reynor. No hay más. O sea, no hay quien pueda hacerle frente de buena forma a Cure, a Dark o a Hiro, más que Oliveira y este. Oliveira y Reynor. Bueno, al menos no estamos teniendo juegos de proxies, ¿no? De proxy barraca, que de repente en las copas semanales Cure nos hacía eso, ¿no? Que ponía doble proxy barraca, debilitaba mucho al Terran, a veces el juego se prolongaba o a veces el juego se acababa ahí. Así es que al menos estamos teniendo pues una final pues bien peleada, ¿no? A juego macro, a intento de late games, a intercambios interesantes como en el partido pasado. Vamos a ver si esto se va a seguir llevando así, señores. Se nos viene Technolab, se nos viene Starport por parte de ambos. Bueno, lo normal en el TBT. Helion Reaper. Vamos a ver hasta dónde va a llegar. Va a ser el intercambio. Se nos viene algo fuerte a favor de Cure. Porque van a ser Helions y Raven. ¡Ay, oh, Dios! Va a ser ataque a multiflanco. ¿Qué se me hace para debilitar la economía de Oliveira? Dice, a mí me gustan los quesos con macarrones. Oh, ok, no. Pues a Cure sí, ¿eh? Pero la verdad es que como estamos en una final, la verdad es que sería como muy arriesgado, ¿no? El atreverse a ir a proxy y darse cuenta de que no funcione y comprometer a todo el equipo. Por eso yo creo que está jugando a la segura. Saliendo de manera normal, tratando de meter el mayor daño posible y forzar el juego a late game, donde Cure tiene bastante expertise. En el Terran contra Terran, digo, no tengo ahora la gráfica y la verdad es que no la voy a abrir, pero por lo que yo recuerdo de los juegos recientes y de años pasados en general, es de que Cure resiste muy bien los late games del TBT. Al igual que Maru y Gumiho. De hecho, son jugadores que sostienen mucho. No estoy diciendo que les guste, porque pues el TBT es como muy comprometedor. Pero al menos estos tres jugadores que acabo de mencionar sí son muy resistentes al TBT en Super Late Game. Ya empezamos la primera incursión ofensiva por parte de Cure. Se llevó dos trabajadores y logró salvar el pellejo. Al final fueron cuatro en contra de Oliveira, ¿eh? Oliveira está sangrando en serio, señores. Está empezando con el pie izquierdo cuando debería de haber empezado con el pie derecho. Cure llevando la iniciativa de juego. Igual a Oliveira se le ve ahí en la cámara tranquilo. La verdad es que se le ve así tranquilo, no se le ve desesperado. Pero tendría que ya ir pensando en grande, estrategias un poquito más complejas. Porque si Cure logra su objetivo en mantenerlo totalmente debilitado económicamente hablando, ¿no? Y llegar a ese hipotético late game, la verdad es que aunque sea Oliveira, no creo que tenga muchas esperanzas, sobre todo por el juego que nos ha estado mostrando Cure en estos momentos. Que claro, no define, pero sí que importa. Así es que, ¿qué opinan ustedes, señores? ¿Oliveira caerá? No lo creo. Yo definitivamente no lo creo. Me niego a creer eso. Pero fíjense, los hechos nos están diciendo otra cosa. ¡Oh! Ahí cerrando espacios. Muy bien, Oliveira. Pero tenemos tres Ravens a favor de Cure. Tenemos tres malditos Ravens a favor de Cure. Y Oliveira dice, antes de que me hagas, te hago. Y ya se está yendo por el perímetro derecho, señores. Tercera base en construcción para Cure. Y ya lo están interceptando. Tiene que tomar scan. Tiene que tomar toda la lectura de juego posible, chicos y chicas. ¡Uy! Oh, ahí matriz de interferencia. Negando los tanques de Oliveira. ¡No te lo puedo creer! ¡Cure haciendo historia! ¡Oh! ¡Ya no pudo hacer nada Oliveira! Y lo sabe. Vean el gesto que hizo. Ya sabe que no hay revés a esto. Definitivamente se equivocó. Perdió absolutamente todo. Los Raven, los Vikingos, los Tanques y los Marines están ganando el partido. Ya esto no tiene revés, señores. Es simplemente llegar, meter la pelota en la portería y GG, well played. No, esto se acabó, señores. Esto definitivamente se acabó para Oliveira. No está actuando como el día de ayer. Aquí logró quitarle todo esto a Cure. O sea, logró resistir, pero pues el daño y el atraso ya es más que evidente. Dios, 76 de supply general a 64 de Oliveira.
Bueno, al menos se mantiene en pie. Sí, se le borraron por completo. Sigue en pie de guerra aquí Oliveira. Pero recuerden que Cure va arriba. Y Cure está haciendo lo que nadie pudo hacer en las Clan Wars de los playoffs. ¿Se acuerdan que Oliveira fue el que salvó todos los partidos a Kaizi Gaming? Ni siquiera Reynor. Bueno, Reynor ayer nada más en contra de Maru en el Ace Match. Pero en cuestión de ganar más mapas para Kaizi Gaming, nadie se comparó a Oliveira. Oliveira era el salvador único de Kaizi Gaming. Y el día de hoy, señores, en esta gran final, hoy se la está viendo muy mal en contra de Cure. Pero bueno, al menos sigue en el partido. Cure también se está recuperando. Vean la tabla de producción. Vienen mejoras, vienen estructuras, viene mucho Marine en producción. Por un momento pensé que el partido se iba a acabar, en esa incursión de Cure. Pensé que ahí ya iba a soltar el GG, pero bueno, afortunadamente para el chino logró pues estabilizarse, pero eso no significa que vaya bien, porque fíjense, la población general sigue beneficiando al jugador de Dragon Phoenix Gaming. Bueno, es Kior, dice Natsu. Sí, justamente es Kior, o sea, un buen jugador. Sabíamos, digo, de lo que habíamos mencionado de los rivales más fuertes y más débiles de Dragon Phoenix Gaming, mi opinión era que Kior era el rival más débil a comparación de Hero y de Dark. El rival más fuerte, sin duda, Hero. Después Dark y posteriormente Cure. Pero Cure está controlando la Clan War. No solamente al haberle ganado 2 a 0 a Reynor, sino ya le sacó un mapa aquí a Oliveira y todo apunta que va por el segundo, ¿eh? De ser así, entonces Kaizi Gaming estaría nada de morirse, porque Dragon Phoenix Gaming solamente necesitaría meter un juego en el siguiente bloque contra el resucitado de Kaizi Gaming. Eso es cierto, los de Kaizi Gaming llevan jugando bastantes partidas sin prácticamente descanso, ¿no? Desde que iniciaron los playoffs, deben de estar saturados mentalmente, mientras que Dragon Phoenix Gaming ha estado descansando. Pero pues también el mérito de Dragon Phoenix Gaming fueron que ganaron más puntos en la temporada regular. Entonces, no es quitarle el mérito a Dragon Phoenix Gaming. Al contrario, creo que los dos tuvieron mérito. Uno en la fase regular del torneo, en el caso de Dragon Phoenix Gaming, y los de Kaizi Gaming que llegaron a la final haciendo un excelente run contra los demás equipos. Ok, Scan. Cure se divide a multiflanco. Cure aprendiendo las viejas lecciones de Bion. Atacar a multiflanco. No, se ve gigantesco. Ahí el posicionamiento de Kior. Los tanques en la retaguardia. ¡Oh! ¡Dios! Kior pegando por arriba y por abajo. No, está borrando poco a poco Oliveira. Y eso sin mencionar la siguiente oleada que viene en el carril inferior izquierdo. Oliveira igual logró mantenerlo a raya en el perímetro derecho. Pero en menos de un minuto se viene la segunda oleada de Kior. Todos los Marines, muy bien protegido ese tanque. Oliveira se sigue defendiendo, ¿eh? Se sigue defendiendo después de todo el buen Oliveira. Pero va súper adelantado Cure de todas formas. En recurrencia de ataque, en población general, 162-145. Y bueno, sigue escaneando la zona aquí el jugador Cure. Vamos a ver qué tanto puede hacer, damas y caballeros. Ya se está dejando venir con todo, ¿eh? Otra vez en menos de 2 minutos. Cae aquí con los tanques, los Marines, las tecnologías. Ya pronto tendrá el 2-2. En la plataforma principal también Cure haciendo daño, hermano. ¿Por qué no nos ponen la otra pantalla? Cure haciendo bastante daño. Los trabajadores, hermano. Cure pegando a todos los trabajadores. 15 y 17. ¿Qué pasa con el cameraman? Por Dios. Cambia de pantalla, hermano. Oh. 21 trabajadores en contra de Oliveira. Oh, wow. Bueno, no vimos en la pantalla principal porque alguien se quedó dormido. Producción. Pero bueno. Oliveira definitivamente cayendo en pedazos. 192 de supply general contra 158. La producción se quedó dormida, señores. Disculpen, yo no tengo injerencia aquí. Yo no puedo manipular el mapa. Pero bueno, sí vieron la pantalla chiquita, ¿no? Cómo Kior logró hacerle el drop y matarle bastantes trabajadores. Bueno, cosas que pasan, señores. Digo, igual, me pudo haber pasado a mí, no sé. Pero bueno, al menos sí metieron daño.
Que alguien le dé un calmante a producción, se atolondra. Sí, nada, no, se quedó dormido, yo creo. Porque el engagement principal era justamente el de la base principal. Y producción se quedó mostrándonos nada más a los tanques, ¿no? Ahí enfrente de una planetaria, cuando la verdadera acción era el drop de Cure. Pero bueno, cosas que pasan, no nos vamos a enojar por eso, obvio. Cure sigue pegando. Fíjense, se lograron colar dos Marines. Se murió la médica, pero dos Marines lograron bajar. Y eso significa otros dos kills. Y más lo que se viene, ¿eh? Dice Cure, aquí vengo por el punto, hermano. Y de ser así, ya estarían a match point de alcanzar el primer lugar nuevamente la gente de Dragon Phoenix Gaming. Sigue pegando por todos los lados, chicos. Ahí viene Oliveira desesperadamente a defender, aunque sigue perdiendo trabajadores. Cada segundo que va pasando son trabajadores que se le van cayendo a Oliveira. Y está totalmente encerrado. Está muy comprometido contra toda la armada de Cure. No solamente con los tanques Marines, sino también con los vikingos que le están dando espacio aéreo. Los tanques sí que hacen una gran diferencia en TBT, por supuesto, hermano. Por supuesto. Aquí se nos viene un intento desesperado por parte de Oliveira, ¿eh? Va a dropear con todo. Se viene Doom Drop, pero recuerden, hay un supply ahí de Cure que le va a dar la alerta roja y decirle, me van a dropear. Y tiene una buena cantidad de vikingos. Y ya lo vio, hermano. Así te quería agarrar, puerco. Ya lo vio. Esto ya lo sabe Cure al 110%. Vamos a ver, no hay nada para defender. No, y es que ya era muy, muy tarde. Kior ya estaba totalmente del otro lado, hermano. Vamos a ver qué tanto daño puede hacer. Le está pegando a todas las edificaciones posibles. Y va a dividirse Oliveira a dos flancos, ¿eh? Atención con eso. Kior sigue arriba en supply general. 191-183. Ya los dos buscando el tier 3. No, pero es mucho más lo que tiene Kior ahí a favor. A simple vista se ve, hermano. Se ve y se siente. No, Kior defendió de los dos flancos de manera extraordinaria, maldita sea con Kior. Kior viene endemoniado el día de hoy. Está atajando todas las incursiones ahora que está ejerciendo Oliveira. Sin mencionar que el que llevó mayor ofensiva en todo el partido fue Kior. Apenas ahora, Oliveira se está mostrando del otro lado del mapa de forma ofensiva. Pero eso de qué sirve si Kior lo va a lograr defender. Y yo creo que sí, ¿eh? Tiene todo para lograr defender y el problema va a ser la inversión. Oliveira no va a tener ni tiempo ni recursos para volver a maxearse y enfrentar nuevamente a Kior a esta magnitud. Así es que en mi opinión, esto empieza a ser el principio del fin para Oliveira. Gracias por el follow, señores. Muy buenas noches. Estamos completamente en vivo viendo que Oliveira Time de China está a punto de caer 2-0 en contra de Kior. Y Kaizi Gaming tendrá que revivir a uno de los suyos, que potencialmente o volvería a ser Oliveira o tendría que ser Reignor. Honestamente, no creo que Kaizi Gaming opte por mandar a Spirit. Nostalgiero, muchas gracias ahí también por el follow. Gracias a todos los que están llegando aquí al stream. Esto todavía no se acaba, señores. Llegamos al minuto 15 y medio de partida. Y Oliveira nuevamente intentando hacer lo suyo, pero no tiene soporte de médicas y eso es triste. Muy, muy triste porque el poder de ofensiva está ok, pero si nada más tienes una médica no sirve en realidad de nada. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oliveira se mete en la boca del lobo! Igual que ahora está perdiendo 17 trabajadores con esa pequeña aglomeración de Marines, pero insisto, va muy adelantado Cure. Ya le están borrando todo a Oliveira, señores. Todo, absolutamente todo. Y la base quedó de pie finalmente. Lo que fue interesante es de que los 17 trabajadores se murieron. O sea, fue algo. O sea, Oliveira finalmente hizo algo. Pero recuerden que el poder económico está súper arriba. El jugador de color rojo, Cure. Súper, súper, súper arriba. Usted no está invitado, puntapié, dicen ahí en el chat. El buen Alex, gracias por continuar con nosotros, Natsu, Alex y a todos los que están entrando aquí en Twitch. Muy buenas noches o buenas madrugadas. Oh, y ahí la planetaria de Cure. Uy, 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 uy. Complicada la situación, después de todo. Pero no importa qué tanto haga Oliveira, sencillamente va súper atrás, le cancelan los tanques, Cure aprovecha. Y todo lo que ofrece Oliveira, todo se lo resiste, todo se lo recibe de muy buena forma aquí el jugador Cure. 60 trabajadores a 53.
Misil a Team Blindaje, y Oliveira no se atreve a ir de frente contra todo lo que está proponiendo aquí Kior, porque sería suicidio, obviamente. Lo bueno de Oliveira es de que ya posicionó una base en la parte más alta del mapa para tener, digamos, más entradas. Bueno, ya llegamos en el punto del partido en que Oliveira se muestra más en el juego. Pero eso no es garantía de nada, señores, todavía. Kior tiene que ver esto, hermano. Todo bien en casa, Kior. Se están colando en la base natural. Buena incursión por parte de Oliveira. Tiene que venir a defender. Fue mucha inversión por parte de Oliveira, ¿eh? Atención con eso. Oh, le están destruyendo todos los vikingos de Kior. Las médicas. 14 kills en contra del jugador Terran Rojo. De hecho, va abajo en trabajadores Kior, 44-64. Oliveira está obligado sí o sí ganar este partido. No tiene permiso por parte de Reynor y Spirit de perder esto. Porque el perder este juego ya significaría un punto más para Dragon Phoenix Gaming y ganar el torneo. Ok, se nos vienen bastantes Ravens. Bueno, se nos vienen dos. Y van a ser ya bastantes Ravens en general por parte de Kior. En unos minutitos más. De hecho, ahí está posicionando los vikingos para evitar drops. Del otro lado ya lo esperaban. ¡Con ansias! ¡Oh, Oliveira! ¡Oh, no lo puedo creer! Se avienta la buena de Dios. Full Marine. Estima hacia adelante. Misil antiblindaje. Kior haciendo una excelente resistencia y defensa. Y yo creo que ahora sí el GG va a ser cantado, señores. Ya fue demasiada inversión por parte de Oliveira. Una increíble defensa, señores. Épica defensa por parte de Kior. Y pues bueno, sencillamente lo corre a patadas nuevamente el jugador de Dragon Phoenix Gaming. Kior como que ya lo ve un poquito desesperado, ¿no? O sea, como que ya quiere deshacerse del mejor jugador de Kaizi Gaming y ya poder estar pues más tranquilo para el posible match point de la Clan War. No, esta va a ser el último pilar económico para Oliveira. Adiós la planetaria. Oliveira, sin embargo, vuelve a intentar ir hacia el frente en su totalidad. Logra derrotar esta resistencia. 18 trabajadores, sin embargo, en contra de Oliveira. Fíjense nada más. 18, y también van cayendo los de Kior. Pero hay producción constante por parte de ambos. Lo que me llama la atención es que vienen dos Ravens más a favor de Kior. Y esto potencialmente podría cerrar la resistencia de Oliveira. ¿Por qué? Porque con los Ravens pueden meterle matriz de interferencia, estima hacia adelante y se acabó. Fíjense cuántos Ravens tiene en estos momentos Kior, más los dos que viene, más la energía que pueda llegar a tener para cancelar a todos los tanques. Insisto, estima hacia adelante y borrar de la faz del planeta a Oliveira. Es muy probable que algo así pase, señores. Es un juego ya largo, por eso les dije, Kior tiene una expertise terriblemente buena en juegos largos de Terran contra Terran. Ok, Libertador, y esto es distracción para Oliveira. Quiere dividirlo a todos los frentes posibles aquí el buen Kior. Ok, nuevamente Oliveira va hacia el frente. O como el meme de los Simpsons cuando votan a Barney. Sí, de hecho sí, estaría muy chistoso. Así de ya vete, hermano, ya vete. Ya te corrí mil veces, ¿qué más quieres? Se nos viene Doom Drop. Se nos viene Doom Drop por parte de Oliveira. A ver, vamos a ver si se va a venir por la parte más recóndita del mapa. Es que Oliveira definitivamente no ha podido entrar por ningún lado. O sea, sí ha tenido buenas incursiones, pero no han sido definitivas. Y eso es lo que está haciendo que el partido pues, no le esté sonriendo. Vamos a ver a Oliveira. No, Oliveira ya no pudo hacer el factor sorpresa. Va a tener que volver a reagrupar su ejército. Ahora sí que todos somos uno. Todos somos Oliveira, seguramente. Ahí debe de estar diciendo Reynor y Spirit. Todos somos Oliveira para no comprometernos tanto en esta Clan War. A Kior lo veo intranquilo, pero no porque esté perdiendo, sino lo veo así como que ya, güey, quiero acabar esto. Ya, next, ¿quién sigue?
Y de ser así, Kior tendría pues prácticamente la Clan War y el torneo en sus manos. Ay, es lo que estábamos mencionando. Todas las cancelaciones de tanques, señores. Los tanques de Oliveira no están reaccionando. Hay 4 cancelados. No, todo. Oliveira se murió aquí, señores. Oliveira se murió aquí ya 100% confirmado. GG, well played. Kior elimina a Oliveira 2-0. Y Kaizi Gaming tiene que optar por revivir a su player. Definitivamente Kior haciendo un trabajo extraordinario. La verdad es que mi pronóstico era 1-1, que los dos se mataran, por la gran expertise que también suele mostrar ahí Oliveira en el Terran contra Terran. Pero definitivamente me equivoqué y Kior avanza, o sea, logró avanzar y pues ya tienen más mapas totalmente a su favor y ya prácticamente con un pie, o más bien con una mano alzando el trofeo, chicos y chicas. Vamos a esperar al siguiente jugador. Vamos. Ok, señores, estamos literal a match point. Tenemos en la parte superior derecha jugando como Sear de color azul, representando a Kaizi Gaming, el resucitado. Él es Reynor. Y en la parte inferior izquierda jugando como Terran de color rojo, representando a Dragon Phoenix Gaming. El héroe de este equipo hasta ahora, él es Kior y a match point. Bueno, parece ser que Reynor no puso su cámara como en las anteriores Clan Wars. Pero bueno, no importa a quién le importa. Lo que importa es de que tenga buen resultado. Así es que todo Kaizi Gaming recae en los hombros nuevamente de Reynor, como el día de ayer. ¿Se acuerdan? En contra de Maru. Ganándole el mejor de uno a Maru y comprando su boleto a las semifinales. Bueno, ahora estamos en una situación más o menos similar porque esto no es 6 match. O sea, aquí Reynor tiene todo. Fíjense la responsabilidad tan grande que tiene Reynor. Tiene que ganarle los dos mapas a Kior. Obviamente tiene que ganarle a Dark, ¿no? Que es el último miembro de Dragon Phoenix Gaming. Le tendría que ganar los dos juegos a Dark y posteriormente ganarle al resucitado de Dragon Phoenix Gaming. Como se darán cuenta, es una tarea hiper, hiper, hiper complicada. Y bueno, en el caso de Dragon Phoenix Gaming, con que ganen un mapa, con que Kior gane un maldito mapa, con eso bastaría para cerrar el torneo, para cerrar la Clan War y para llevarse el primer puesto. Y ya se viene el cumpleaños ahí de mi amiguita Natsu, es cierto. Vamos a hacer algo en Discord. Estaría padrísimo hacer algo. Pero bueno, señores, momento de la verdad. ¿Esta Clan War se extiende o aquí se acaba todo? Un punto lo que lo separa del cuarto campeonato, o sea, cuarto campeonato general para Dragon Phoenix Gaming, teniendo, no, su, sí, sería el cuarto, uno con Gold Team Championship y los otros dos con en las temporadas pasadas de World Team League, y en el hipotético caso que gane este, sería su cuarto título en este tipo de eventos. No me molesto si de regalo me traes un match de Bonnie en contra de Bion. ¡Oh! Suena fácil. Ok, podremos darte de regalo que hables con Bion, aunque tengamos traductor, y que sea un juego de Bion en contra de Bonnie. Ay, la visión de Reynor.
Ay, ahí la visión de Reynor, complicado, no alcanzo a ver. Pero sí, podríamos hacer un stream con, de cumpleaños con Bion. Con Bonnie no puedo asegurarlo porque Bonnie es así como que no viene a tantos eventos. O sea, como que ya se hizo viejito. Ya no le gusta ir ni siquiera a las copas semanales, o sea, ni a los eventos de Alpha X. Pero Bion, si me invitan, voy. Eso estaría muy, muy padre. Bueno, de Bonnie no puedo asegurarlo, lo voy a intentar. Pero si no es Bonnie, pues voy a intentar traer a otro Terran. Sí, la verdad es que no me quiero comprometer con Bonnie, porque si es así como más de... O sea, se amargó bastante en Bonnie. Bueno, sigue merodeando por ahí el buen Cure, a darse cuenta de todo lo que pasa. Reynor igual prosperando a su tercera base. Bion me sirve, dicen por ahí. Bonnie nos representa, ya estamos viejitos, justo. Es un opening fuerte ahí por parte de Cure, porque ya también viene Steampack. Pero también se nos viene Roach Warren por parte de Reynor. Así es que la moneda sigue en el aire. Y Reynor ya está confirmando que fue doble barraca, agresión letal y total, ¿eh? Cuando es doble barraca o triple, es porque el timing push del Terran va súper rápido y no va a ir a lo convencional, que es alrededor del minuto 7. Cuando normalmente el Terran está pegando con Helion Reaper, luego con Banshee Cloak, es porque las barracas todavía no están listas, todavía no están listos los tanques ni las médicas, porque por eso necesita llegar al minuto 7:30. Pero cuando el Zerg ve, o como en el caso de Reynor, se dio cuenta que eran doble barraca, una con Technolab para las mejoras y otra con reactor, y que ya tiene el Starport con reactor, que obviamente significa para la doble médica, es porque el timing push ofensivo está a la vuelta de la esquina. Es mucho antes, alrededor del minuto 5:10. Son openings muy agresivos por parte del Terran que suelen funcionar muy bien. Y este es el estilo Bion, de hecho. Hablando de Bion, hablando del Rey de Roma, esto es un estilo muy de Bion. También es estilo de Cure, pero en realidad es más de Bion en mi punto de vista que de Cure. Pero igual, a los dos les funciona bien. Vean nada más cómo las reinas están cayendo en pedazos. Una quedó súper rota, hermano. Ese Cure empezando con el maldito pie derecho. O sea, ya se quiere llevar el torneo. Y fíjense, y de ser así, Cure sería... Fíjense nada más, digo... Otra vez, me trabé. De ser así, Cure sería... el vengador más letal de esta Clan War, es decir, se llevaría todos los mapas. Lo que no pudo hacer Hero, él termina hacerlo. Es más, ni Dark se tendría que molestar en jugar. O sea, de ser así, Dark le va a reclamar a Cure de: oye, bro, yo también quería jugar y no me dejaste. ¿Por qué eres tan abusivo? En el hipotético caso de que Cure gane este mapa. Si gana este mapa, vamos a tener un Dark enojado, porque él no va a poder participar en la gran final. Nada más como sigue pegando el abusivo de Cure. Todos los mapas son míos. Como decimos en México, el todas mías. Estímase adelante, vamos a ver. Tiene de soporte 3 médicas. Dark se estará limando las uñas mirando cómo Cure se lleva toda la gloria, justo. sigue pegando. Oh, Reynor ahí en predicamentos. Requiere a los Veilings desde el día de ayer. Oh, esos Veilings. Ya es una buena cantidad de Veilings. Pero de todas maneras, los Marines siguen haciendo daño y presencia. Y del otro lado, de manera maravillosa, la Wall. La resistencia de Cure. Nada pasó por ahí. Qué bonita forma de jugar de Cure. Ataque y defensa combinada. Perfección absoluta por parte del Terran. 11 Marines, una mina, y en el caso del Zerg, 2 reinas, 15 Zerlings. Dark se está echando una siesta. Sí, seguramente. Sí, es real. Si esta partida la gana Cure, Dark ya no va a jugar. Ya no habría necesidad. Vamos a ver hasta dónde llega la osadía del jugador de color rojo, señores. Fíjense, ya llegamos al minuto 7 y ya vamos en la segunda incursión fuerte del Terran. Pero ahora ya combinado con tanques, hazme el favor. Así es que Reynor está en problemas, ¿eh? Tiene que quitárselo de encima y evitar que esa tercera base prospere. Porque si Cure le está haciendo daño y presencia a 2 bases, imagínense qué va a poder hacer con 3. Le va a pegar a la cámara de evolución. ¡Ay, no me digas que se la va a tirar, hermano! Sí, le va a tirar a la cámara de evolución. Tiene otra base adicional ahí, Reynor, que sería la cuarta, pero no la tiene poblada. Entonces realmente, pues, no es de gran ayuda, que digamos. Y fíjense la estrategia de Cure. Tiene los dos tanques abajo para atraer a los Veilings y dispararles directamente en la cara.
No, sencillamente qué extraordinario juego, ¿eh? Ofensivo al 100%, sobre todo el opening. El opening le ayudó muchísimo a Cure. Un opening que no es tan convencional en el Terran contra Zerg. O sea, sí existe, pero no es el más común del empuje al minuto 7. Es muy arriesgado, pero al parecer a Cure le salió aquí, ¿eh? Por eso Reynor se atrasó, pues, de una manera notable. Y si esto no lo resiste, yo creo que es GG, ¿eh? Vamos a ver, se viene el sándwich cortesía de Reynor. Agarra sus cosas y sencillamente tiene que dar vuelta atrás. Bueno, al menos Reynor se está defendiendo. Dark llevándose dinerito easy. De hecho, sí, ¿eh? Dark se llevaría su parte sin haber jugado en los playoffs. Dinero muy, muy fácil para el desgraciado. Ay, ahí se viene Reynor ahí en la parte de abajo. De hecho, ahora sí ya Reynor está haciendo presencia notable en la parte de abajo. Pero Cure todavía continúa, ¿eh? Todavía tiene un grupito letal de Marines. Parece ser que estos Marines son Marines de Elite. Tienen el más uno, ya no tarda el más dos. La reina está haciendo un buen trabajo ahí tirando las médicas. Y fíjense, Reynor tiene que regresar a defender. En lugar de estar haciendo daño Reynor en la parte de abajo, lo está ocupando gran parte del tiempo en regresar y defender. Y eso evidentemente no es nada bueno. Seguimos aquí, chicos y chicas, en la gran final de la World Team League. Muchas gracias a todos los follows que están cayendo en estos momentos. Seguimos aquí con la transmisión y en el posible último juego de la noche y del torneo. Si es que gana Cure, si gana Reynor, obviamente nos seguimos de largo. Pero así como está la situación de ofensiva a favor del Terran, creo que aquí se va a cerrar el telón, ¿eh? Creo que va a salir campeón el equipo nuevamente de Dragon Phoenix Gaming para su cuarto título, señores. Las dos temporadas pasadas le ganó a Team Envy. Luego, hace como un año o 2 años, en otro evento que es de la misma temática, de la Gold Champion, de la Gold Series Championship, la volvió a ganar Dragon Phoenix Gaming en ese entonces. Ah, vean a los Veilings ahí. Hay demasiado Marine. Así es que, señores, Cure aquí va a poner el cuarto título para este equipo, señores. De seguir así las cosas. Hay mucha inversión por parte de Reynor. 28 Zerlings, pero los Marines están controlando perfectamente bien la situación. Sin mencionar que se van a venir otros dos Libertadores. O sea, van a venir dos Libertadores, el Tier 3, 15 Marines, tanques y presencia en el mapa. Esto se le está complicando bastante a Reynor. Como se darán cuenta, Reynor trata de quitar a Cure, pero Cure sencillamente regresa y regresa y regresa y regresa. Y esto es producto de la ventaja tan notable que tuvo en el early game, ¿no? En el opening. Vamos a ver ahí la distribución de unidades. ¡Oh, los Veilings! Reynor tratando de quitarse esta maldición. Cure tiene ahí, por supuesto, a las médicas. No le queda de otra más que largarse de ahí. Así es que aquí intentando hacer lo posible, pero Cure está bajando a todos los Marines. Tiene que subirlo porque hay suficientes Veilings para hacer detonaciones. Pero fíjense, tienen amarrado al pobre Reynor. Lo tienen totalmente amarrado porque estas médicas están jalando toda la atención del jugador de Kaizi Gaming. Mientras que del otro lado, aunque con una cantidad reducida de Marines, le está tirando la Hatchery. F por los que compraron tarjeta de 3 veces campeón Dragon Phoenix Gaming, que cambiará por 4, exactamente. Sí, porque su primera victoria fue en la Gold Series Team Championship. La segunda y la tercera fue en contra de Team Envy en las temporadas pasadas de World Team League. Y la cuarta, al parecer, va a ser hoy, ¿eh? Diablos, 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 diablos. Ya viene el 3-3, señores. Cure está nada más esperando a que tenga el tier del 3 de ataque, 3 de armadura. Y ahora sí, ya estar muy seguro en todos los empujes. Porque en esos momentos ya los Marines prácticamente se vuelven invencibles. Y con el micro que también lo caracteriza, o sea, creo que los Veilings no van a poder hacer mucho que digamos. Fíjense nada más ahí toda la fuerza ofensiva de Cure. Lo obliga a salir del creep. No hay mucho Veiling que digamos, ¿eh? Y otra vez Cure está multiflanco. Cure se cree Bion. Estamos, Bion, sal de ese cuerpo, hermano. Este no es tu equipo. Este no es tu familia. Nada, mentira. También Cure tiene una gran expertise en multiflanco.
Pero aquí no está moviendo nada. ¡Oh! ¡Bomba parasitaria, hermano! ¡Cure! ¡No lo puedo creer! ¡Y se está acercando ahí! ¡Oh! Pero del otro lado es donde está la verdadera estocada. Ahí con los Marines. Sí, Cure es muy bueno en contra de Zerg. Pues es que... ¡Oh! Vean nada más ahí los Veilings. No sé, yo hubiera mandado a Oliveira. Honestamente hubiera revivido a Oliveira. Pero bueno, todo tiene su porqué. No, es que Kjorn definitivamente Reynor no se lo puede quitar de encima. A pesar de que ya llegaron las Hidras, todavía no están haciendo todavía todos los Veilings que se supone que debería de tener ya ahí Reynor. Y es que no importa de qué lado miren, señores, en todos lados está Cure. En todos los malditos lados del mapa, Cure está presente. Con una pequeña o grande aglomeración de Marines. Ahora ya agregando ahí un par de Marauders, médicas, el Tier 3. Ya de hecho el Tier 3 está en 3 segundos. Así que ya prácticamente los Marines, el cuerpo biológico de Cure es invencible. Fíjense, ya basta Freezer. O sea, Reynor no se lo quita de encima. Ahí tenemos un split. Queda la mayoría de Marines vivos. 7 kills en contra de Reynor, más lo que falta en la parte inferior derecha. Uy, va a subir ahí a la plataforma principal. Cure siendo un loquillo. Y ya, señores, esto ya definitivamente nos está dando el paso al cuarto título para Dragon Phoenix Gaming. Aquí en el duelo de clanes, en el duelo de equipos. Organizado por China. ¡Oh! Los Veilings, bro. Lo único que le quedan son los Lurkers. Lo único que le quedan ahí a Reynor son los Lurkers y un par de víboras. O creo que solamente... Sí, un par de víboras. Pero definitivamente la recurrencia de Cure es inconmensurable. No ha parado de atacar. En estos 15 minutos que llevo hablando, no ha parado de atacar el desgraciado, ¿eh? Y ahora con el 3-3, y ahora le va a añadir Ghost a todo esto. O sea, ya es para asegurarse de cerrar el partido. Ok, bombas parasitarias nuevamente. Tiene que salir ahí y bajar automáticamente los Marines para que no se vean en una situación súper complicada. Reynor igual está haciendo lo suyo, está haciendo su esfuerzo en el intentar mantener a flote el juego. Pero cuando lleguen los Ghosts, esos Lurkers prácticamente van a desaparecer. Fíjense nada más, otros 11 Marines. ¡Ay! Oh, ahí se equivocó. Ahí ya no pudo salvar a la gran mayoría de Marines. Pero ahora sí, llegó el momento que todos esperaban. Bueno, el momento que más esperaba Cure, el traer ahí una buena cantidad de Ghosts, obviamente con Cloak. Y ahora sí va a empezar el verdadero espectáculo a favor del Terran. Aún así, Cure sigue arriba. 188 de supply general a 164. Mayor presencia, mayor recurrencia de ataques. Y ahora con los Ghosts, bueno, ¿de qué me hablas, hermano? Vean nada más las abducciones. Buena respuesta por parte de Reynor, pero al parecer no suficiente porque sigue teniendo una muy buena aglomeración el jugador Cure. Vamos a ver, esto lo tiene que resistir sí o sí Reynor si pretende mantener vivo a Dragon, a Kaizi Gaming. Los Pium Pium Boys, así es, Pium Pium. No, yo veo muy, muy, muy por arriba a Cure, honestamente. Muy, muy por arriba, sobre todo con esta, ¿cómo decirlo? Permanencia de ataque, o sea, realmente no hemos tenido un momento de paz. Todo el bendito partido ha estado a favor del Terran. Y no me digas que le van a tirar esta Hatchery, no lo puedo creer. Y sí se la van a tirar, ¿eh? Sí se la van a tirar. Si siguen así las cosas, le van a tirar la base. Y otra vez, otro punto menos para Reynor. ¡Oh! ¡Tirescan! ¡Tirescan, hermano! ¡Las espinas sísmicas! Sí tiró la Hatchery después de todo. Cure siendo un abusivo. Dark quiere jugar, pero Cure sencillamente no se lo va a permitir. No lo puedo creer. A lo mejor Dark está apoyando a Reynor, ¿eh? Puede ser. Así de, ay, que gane Reynor para yo poder jugar. No, mentira, no lo sé, pero sería muy cagado, ¿no? Que Dark estuviera apoyando a Reynor en una final. O sea, sería muy estúpido. Pero bueno, vamos a ver una buena cantidad de Lurkers ahí en la parte de la periferia de la tercera base. No, ya los fantasmas haciendo su trabajo, señor. No, definitivamente nada que hacer por parte de Reynor.
No, y es que Kiore está ya totalmente maxeado. O sea, está a 3-3 y Reynor está muy pobre en tecnologías, en presencia. En combate, pues no tanto porque ha ganado algunos engagements, pero en general Reynor está muriendo. Vean, otra Hatchery que se le cae. Otra bomba parasitaria, pero no va a ser suficiente, señores. Simplemente subir a todas sus tropas, bajarlas a otra vez en la base principal y continuar con los asesinatos continuos. O sea, definitivamente Kiore está imparable. Y fíjense, se nos viene otra vez por el flanco derecho. Reynor, yo creo que ya debe de pedir una tregua. O sea, esto no es de Dios. Casi 20 minutos bajo asedio. Pium, pium, nuevamente. Kiore ya quiere terminar este terrible espectáculo. Y ya la colmena se va a caer, hermanos. No, ya la colmena, GG. Parece ser, señores, que sí vamos a tener el cuarto título para Dragon Phoenix Gaming. Ya Reynor no va a poder contra esto, señores. Ni aquí, ni en China, ni en Corea, ni en ningún lado. Nadie va a poder contra todo esto, señores. Definitivamente Kiore súper arriba, maxeado. Reynor en 130, 120 y decreciendo su cantidad de supply. Otros 26 trabajadores muertos y sencillamente GG, well played. Tenemos campeón Dragon Phoenix Gaming como el mejor clan equipo de StarCraft 2 en este 2023. Felicidades a Dragon Phoenix Gaming. Buen partido, señores. Un excelente final, chicos. 4-1 el marcador a favor de Dragon Phoenix Gaming, pero ojo que no hay que demeritar lo que hizo KaiZi Gaming en todo su recorrido en playoffs, teniendo en cuenta que KaiZi Gaming le ganó 4-1 a Team GP, le ganó a Alpha X, Kappa 4-2, le ganó a Shopify Rebellion, el equipo de Scarlet y Beyond 4-1. Definitivamente lo más épico de las Clan Wars fue el día de ayer. Onside Gaming, el equipo de Maru contra KaiZi Gaming, ganando 5-4, obviamente gracias a Reynor en el Ace Match. El día de hoy la semifinal bastante tranquila, muy muy tranquila, fácil para KaiZi Gaming, 4-1. Y finalmente caen contra el mejor equipo, Dragon Phoenix Gaming, 4-1. La verdad es de que el mérito, sin duda, para Kiore. Kiore, el mejor jugador de esta Clan War, de esta final, obviamente. Sacando, fíjense cuántos mapas sacó Kiore. 1, 2, 3, 4, 5 mapas sacó el desgraciado. 5 mapas y la gente de KaiZi Gaming, solamente Reynor pudo meter 2 puntos en contra de Hero. Entonces en total fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mapas a favor de Dragon Phoenix Gaming y solamente 2 a favor de KaiZi Gaming. La verdad es que la diferencia fue abismal, o sea, no hay punto de comparación, señores. Y pues bueno, vamos a ver los premios. Vamos a ponerles aquí la pantalla de premios. Ok, la pantalla de premios, señores. Para Dragon Phoenix Gaming, $11,719. Segundo lugar, $8,789, que tampoco está nada mal para KaiZi Gaming. Sidestorm Gaming en tercer puesto con $5,859. Cuarto lugar, Onside Gaming, $4,394. Y así hasta abajo. El que menos ganó fue Cranky Ducklings, con $732 solamente. Invictus Gaming, que era el equipo más débil de todas las temporadas que me ha tocado castear. Bueno, al menos quedó en 11º lugar. Ya va subiendo. Y bueno, en particular mi equipo Alpha X, $2,343.86. Pero definitivamente lo más atractivo, del primer lugar al cuarto lugar. Bien merecido a todos los que jugaron. Buenas noches, muchas gracias. Nos vemos mañana en SL Open Cup Américas. Muchísimas gracias por acompañarme en este torneo. Nos vemos.